Hola, hola. Buena tarde a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bien. ¿Se me escucha bien? ¿Qué onda? Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias por sus poderosísimos likes de inicio a señor Gato. ¿Qué onda, señor Gato? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por su poderosísimo like. Y el de la waifu. Y el de Hugo Escobedo. Muchas gracias, Hugo, por tu poderosísimo like también. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a el stream de día jueves por la tarde noche de el emblema de fuego, señores. El emblema de fuego, así es, vamos a continuar con esta poderosísima, poderosísima campaña. Muchas gracias por la compartición también, señorita waifu. Bienvenido, bienvenido, Joju. Muchas gracias por tu poderosísimo like también, Joju. Muchos thank yous. Quería anunciar antes de empezar que, como pueden ver ahí en la pantallita del stream, abajo de los comentarios de chat de ustedes, tripulantes, se puede ver el goal que teníamos, la meta que teníamos de llegar a 100 tripulantes. Y efectivamente lo hemos logrado. Llegamos por fin a los 100 tripulantes después de mesecito y 2 semanas tal vez. Ya somos 100 tripulantes aquí en la página, la neta. No pensé que fuera a llegar tan rápido, pero pues ya llegamos. Muchas gracias a todos por su apoyo, compañía, likes y comparticiones que me hacen aquí en los streams de la Estación Espacial Chelatan. Muchas gracias de todo corazón. Se los dice el Capi. Capi. La neta, la neta. Muchos thank yous, en serio. Ahorita pues les voy a dejar ahí la meta de que llegamos a los 100 y pues vamos por más, ¿no? Esperemos llegar por más. Oficialmente pertenecemos al programa de Level Up de Facebook. Ya somos streamers oficiales. Así que, congrats, congrats. Señor Chu, bienvenido. Señorita Cuervo, bienvenida. Bienvenidos sean todos al stream de El Emblema de Fuego. Vamos a continuar donde los dejamos, ¿no? Que, si mal no recuerdo, va a haber una pelea entre la clase de las Águilas Negras contra mi clase, que son la de los Leones Azules. Una batalla conmemorativa como la que hubo al principio del juego, pero pues ahora ya todos leveados, ¿no? Ya todos son hombres. Así que vamos a ver qué tal están los hombres de la otra clase y esperemos poder golpearlos a todos, ¿no? No sin antes ver qué está pasando con mis personajes. Pues ni uno tiene interacciones ahorita. Así que todo bien, todo bien. Vamos a ver el calendario. Estamos en la semana 3. Y en la semana 3 tenemos la misión de los olvidados. Así que podemos hacer lo de los olvidados. Examen de aptitud para Dimitri. La neta me gustaría que pudiera hacer ya lo de paladín, pero reprueba. Porque le falta equitación. Así que lo que siguiente que va a estudiar este amigo Dimitri va a ser equitación. Y Sylvain, ¿qué puedes hacer, Sylvain? A Sylvain se puede subir un caballo también. En la próxima partida elige los venados dorados. No se arrepentirá, pero de momento disfrutemos de los leones azules. Claro que sí, porque sí tenemos intenciones de jugar con cada casita. La neta, Fire Emblem no dejará el canal en un buen ratongo. A lo mejor descansamos una semana alguna vez de jugar Fire Emblem, pero no lo vamos a dejar de jugar hasta que al menos que completemos mínimo dos campañitas. También me intriga la casa de Edelgard, la neta, porque quiero ver qué pedo con esa chava, porque está tan enojada con la vida. Pero ya será después. Ahorita estamos con los legendarios leones azules. Yo estoy por comenzar una nueva partida, así que creo que los escogeré. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estaba leyendo por ahí en una wikia que necesito estar chetadísimo con... ¿Dónde está? Gestionar unidades, habilidades. Sheratan. ¿Cómo puedo ver? Ah, fichas. Fichas, Sheratan. Estaba tentada a comenzar una nueva partida con Dimitri. ¿Otra partida con Dimitri aparte de la que ya tienes? ¿O cómo? ¿O cómo procede?
De nuevo, por tercera vez. Dimitri Forever. Dimitri for Life. Les digo que tengo que subir mi magia y mi equitación. Y la neta, estoy que sí, pero sí remanquísimo en ambas, ¿eh? Mira, miren mi razón. Tengo E. Y en mi equitación tengo E+. Quiero subir esas dos porque necesito reclutar a mi waifu lo más pronto posible. Quiero reclutar a Marianne. Necesito a Marianne en la vida. Mira, hasta la fe más va más avanzada. Ahí las negras, los mejores chismes. Venados dorados, el mejor cumbión en el Finals Stage. Oye, sí. Haz lo que te dije con los puntitos de los de cuando ando explorando el monasterio, ¿no? A eso te refiere. Pero pues en fin, esta semana vamos a ir a otra batalla, ¿no? Y en la última nos vamos al monasterio a explorar. Aunque podríamos ir al monasterio en esta, que hay fiesta de confraternización. Leones azules, besto juzgando, así es, así es. ¿Qué onda? Por ahí me llegó una notificación de que habían reaccionado a un video de aquí, la tripulante Belén, pero no salió ahí. Así que muchos thank yous, Belén, por tu poderosísima reacción. Se agradece muchísimo. No sé por qué no salió la notificación, a lo mejor porque fue me encanta y solo aplica con me gustas. Entonces procedemos a la exploración, ¿no? Y ya en la siguiente hacemos combate. ¿Está Sotis aquí? Ah, sí, no, es que es invisible. Ya no. ¡Hola, Sotis! El monasterio es más peligroso de lo que esperaba. Lo más probable es que el enemigo se haya infiltrado entre las filas del profesorado. Y hay personas cuyas intenciones me resultan poco claras. Sin ir más lejos, ese anciano, el tal Tomás, parece bastante sospechoso. Tomás. Tomás. Ok. Tenemos varias misiones por aceptar. Y nuestro diario solo para cambiar aspecto, ¿no? También tenemos varios con quien hablar, al parecer. Bastantes. Vamos a empezar con el simulacro de caballeros. ¿Qué onda, Sylvain? Así que un torneo de pesca. Supongo que podría ser interesante, pero no tanto como capturar corazones. Es broma, claro. Lo más importante ahora mismo es prepararse para la batalla de leones con las águilas. Es lo que les digo, que va a haber una batalla épica al final del mes. Las chicas adoran a los ganadores y esta victoria sería más especial que ninguna. Seguro que sí. Sabía que tú me comprenderías, profe. Está bien, sale Sylvain. Hola. Acepto. Hola. La batalla de los leones y las águilas. ¿Sabías que un hombre deriva de la guerra? Que su nombre deriva de la guerra que tuvo el reino. En la que el reino obtuvo su independencia del imperio. Es esencial que ofrezcamos lo mejor de nuestro repertorio. De otro modo, no estaremos a la altura del legado del rey de los leones. Arre. Dice Chacho. ¿Qué onda, Chacho? Bienvenido, buenas tardes, noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué onda, Dudu? ¿Querías algo? Claro, hablar contigo. Las batallas de las leones y las águilas está próxima. Mi señor insiste en que debo entrenar profundo en lo profundo de la noche. Dice que no hay de qué preocuparse, pero ¿cómo podría sentirme tranquilo? No te preocupes, no te preocupes, no le va a pasar nada a tu señor. Capi, felicidades por los 100 subs. Sí, la neta, ya por fin llegamos. Después de un mesito y pasadito. La neta, llegamos más rápido de lo que esperabas. De lo que esperábamos. Muchas gracias, Chacho. Muchas gracias, tripulante Chacho. Nada de eso hubiera sido posible sin su apoyo, likes y compartición, tripulantes. Se los agradezco de todo cocoro. Así que el día de hoy tendremos ahí nuestra metita lucida de que lo logramos. 100 subs por fin. The death knight's true identity.
Personally, I don't. He taught me swordsmanship. He said I had talent, and he was a little scary, of course. But it's hard. Muchas gracias, Chacho, por esa poderosísima compartición y like. Se agradece muchísimo. Creo que la voz japonesa de Dudu es más imponente. ¿Nan desu ka? Le hace así. Nani. My lord. My lordu. My lordu. My mister. ¿O cómo se dice mi señor en japanese? Lordu. My lordu. My mister. No se dice my mister. Por acá tengo otra misión a aceptar. Que ahí siempre agarro las misiones primero y luego ya me pongo a recorrer ahí a los que quieran ir a ver. ¿Qué pedo me van a abrir aquí? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hola! Neve, moverás el trasero si mandas estrellas. Voy a hacer twerk. Voy a hacer twerk, voy a usar escotes hasta el ombligo. La neta ya me miraron feo, es broma lo de los escotes hasta el ombligo. Jeje. Pero lo del twerk lo puedo hacer con los dedos, mira. Unks, 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 twerk. Estrellitas. No me veo el trasero. Pero pondremos una animación bien chida. Vas a ver cuando manden las primeras estrellas en el future. Va a salir una animación en la pantalla. Bien chila. Tras la batalla de los leones y las águilas, es la arzobispa en persona quien entrega el premio al ganador. Es un enfrentamiento de tres bandas, así que no conviene perder el tiempo observando. Hay que moverse cuanto antes. Te aconsejo ser proactivo y acabar con el mayor número de oponentes posible. Si haces eso, es muy probable que la arzobispa reconozca tu valía. ¡Ah, qué recuerdos! Fui estudiante aquí, así que sé de lo que hablo. Muy bien, gracias por el consejo de que tengo que funar a todos. ¿Por cuántos bits apagas el stream? La neta, aquí ni aparecen los bits. Pero no aplica, porque pues, voy empezando a jugar y quiero jugar tres casas, tres chozas, tres amores, tres cantones. Tres oxos. Tres todo. Tres tristes trigues tragaban trigo en un trigal. Trabalemos. ¿Qué onda? ¿Dónde está la misión? ¿Has oído los rumores? ¿Qué rumores, chica? ¡Ah, hola, maestro! ¿Has oído los rumores sobre la torre de la diosa? No, la neta no. Bueno, en dos meses tenemos el baile anual durante la luna etérea. Se dice que si un chico y una chica piden un deseo juntos en la torre de la diosa, ella en persona se lo concederá. No sé cómo se originó ese rumor, pero es una gran historia, ¿no crees? Un chico y una chica. Nani. Tres de cabeza con todo, por favor. Tres de tripa. Hola. ¿Qué pasa, Mercedes? Nunca te veo consternada. Estaba absorta en mis pensamientos, dice Mercedes. ¿En qué pensabas? Me preguntaba cuál será la verdadera identidad del caballero sanguinario. ¿Se tratará del profesor Yeritza? Pues la neta no sé, Mercedes. ¿Para qué te voy a mentir? No tengo ni idea de quién sea el caballero sanguinario. A mí el que se imagina que es Yeritza es el caballero ese que tiene una máscara como blanca con rojo, porque los colores son similares. A mí se imagina que ese es Yeritza, no el caballero sanguinario. Ayúdame, por favor. ¿Qué pasa? Debo traer una carta, no tiene destinatario, pero hay un galán de arrebatadora sonrisa del monasterio que anteponga a su familia ante todo lo demás, ¿verdad? Que anteponga a su familia ante todo lo demás. El Fermi, ¿verdad? Ferdinand. Ferdinand. Creo que es Ferdinand, ¿no? Vamos al segundo nivel.
En una partida traté fuertemente de subir la polla a Mercedes, pero terminé con Dorothea y yo de qué de... ¿What the hell? Sí, la neta, ¿no? Dorothea. A ver. De un momento. Dorothea. Ah, Dorothea es la de la trenza, ¿verdad? De cabello castaño. Sí, ya me acordé. Mira, lista. ¿Dónde está Dorothea? ¿A Canijo y Dorothea? Oye, esa Mónica es la nueva, ¿no? Es la que estaba ahí perdida. Bueno, la que rescatamos el mes pasado junto con Flame. A la que habían dado por perdida y que ya jamás la habían buscado. Se pasaron de lanza con esa muchacha. Así de, ¡ay, ups! Se perdió. Ni modo, Vice. Metan a otro estudiante en su lugar. ¿Qué onda? No encuentro a Dorothea. Qué extraño. ¿No está Dorothea? Nani. ¡Ya, levántate! ¿Cómo andamos? ¿Ya te caigo bien, verdad? Lo hago por Flame. Quería pedirte algo. Adelante. Estoy a tu disposición. Pero si aún no te he dicho de qué se trata. En fin, da igual. Flame la ha pasado muy mal este último mes. Para compensarlo, he decidido concederle lo que más quiera. Le pregunté al respecto y me contestó que ansiaba darse un paquete de pescado. Así que he decidido organizar un torneo de pesca aquí en el monasterio. Estoy seguro de que los alumnos les interesará. He dejado a Shamir a cargo de la organización. Espero que participes y demuestres tu valía. Arre. Ocupamos subir la equitación y la magia. Y este amigo no nos la da, así que nos vamos. ¿Creen que tengamos algo de él? Arte. No. Realiza investigaciones, no. Botánica, repostería, cuidar caballos. I'm sorry. No. Devoto. No. Emblema de Ceros. No. Chale. No tenemos nada del Cethet, la neta. Ah, mira, ahí está la waifu del señor gato. Guacha, señor gato. Acercamiento. Mira, te está viendo. Te mira a los ojos. Hola, tripulante, señor gato. Le he dicho antes que tiene unos ojos hermosos. Eso es lo que está diciendo Lady Rhea. ¿Te está ligando, señor gato? ¡No! Digo, ¿sí? Debemos olvidar este episodio. ¿De qué hablas? El mes pasado vivimos uno de los momentos más difíciles. Los alumnos tuvieron que pasar por un auténtico calvario. Espero que sean capaces de sobreponer y centrarse en la siguiente misión. Ah, por supuesto. Me tranquiliza esa respuesta. Tu clase está en muy buenas manos. Ansío presenciar tu actuación en la batalla de los leones y las águilas. Gracias. Magia, excelente. Podemos subir la magia, así que allá vamos. No lo dudo, esperaba a Mercedes, pero Dorothea igual estuvo muy bien. Pero a ver si se me hará con Mercedes la próxima vez. Esperemos que sí, porque Mercedes también se mira super, super cute. Y luego dice, hola, dragona de caderas mágicas, la neta, ¿no? Oli, está bonita. Pero la neta no puedo confiar en ella porque actúa de manera muy extraña. Ay, espérame, me acerqué de más, ahí está. Vamos a tomar un screenshot a la diosa. Ahí está. Tenemos fotos de la arzobispa Rhea. No es la diosa, es la arzobispa. La diosa es la que traigo dentro de mí todo el tiempo, ¿no? La Sothis. La Sothis es diosita. Pequeñita. Ok, por aquí. ¡Aló! Dice el tripulante Dani. ¿Qué onda, Dani? Bienvenido al stream. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Bienvenido. Eso sonó mal. Que lo de la chiquitita.
De la Sothis, tiquitita. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo llevas los preparativos? Ah, pues qué te diré, padre. Viendo cómo evolucionan últimamente las cosas en el monasterio, está claro que se cuece algún asunto turbio, returbio. A mí también me han encargado que investigue. Como había dicho, este mes parto rumbo del reino. Ah, parto rumbo al reino. No bajes la guardia, ¿estamos? Sí, todo bien, descuídame, mantendré alerta. Me preocupa más tu seguridad que la mía. Se ve que he conseguido asustarte. No he sobrevivido tantos años para morir ahora. Ah, lo que la diosa es que la traes adentro. Sí, es que está dentro de mí, de mi ser, de mi persona. Caballos para arriba. Gracias, Otosan. ¡Hanman! Oh, no está Hanman. Oh, bueno. Es algo real, Dani. Pero sí sonó mal. Oh, sí, sí está Hanman. No sé si sabes que Flayne es muy especial. Su sangre aporta un emblema poco común. ¿Cuánto avanzaría en mis investigaciones si pudiera estudiarla? Si no fuera por las estrictas órdenes de Sethed, protege a su hermana con el mayor de los celos. Quizás puedas convencerlo. No sé si tú lo has intentado alguna vez. Si le dijese que el cielo es azul, solo se convencería de ello tras haber mirado al cielo para comprobarlo. La neta, ¿no? ¿Más magia o más caballos? Más magia, ¿no? Oye, creo que tengo algo tuyo, man. Esta. Y creo que es todo. No creo que te guste el arte, ¿verdad? No. Ok, nos podemos ir. Nos vemos después, Hanman. Gracias por las clases. Oh, Miguela. Me gustó cuando le das vuelta al juego. Te explican que ¿qué fue de cada personaje? Y si los emparejaste, le meten más detalle en su historia. Incluso le meten que fue del prota con tu pareja que escojas. Oh, eso está chilo. Creo que me tocó verlo con el endgame de la waifu señorita cuervo. ¡Komodo no Dargon-san! ¡Konichiwa! ¡Konichiwa, konichiga! Aprende poquita más magia e invítale un tecito a Lisicía. Arre, le invitamos un té, aunque probablemente nos mande por un tubo. Pero vamos a intentarlo. Siempre pensé que sabía defenderme, ¿sabes? Y me he llevado una puñalada. Ay, sí, la neta, qué feo, Miguela. Aunque para ser el caballero sanguinario no está mal haber escapado con solo una herida. No sé si de verdad que en realidad es Yeritza. Sea quien sea, me las pagará. Parece que cuando me apuñalan sale lo peor de mí. Si te he hecho eso, la próxima vez podría matarte. Te ayudaré a vengarte. No permitiré que se salga con la suya nunca más. ¿Está enojada? Hola, bestia, ya mire su cara aquí, está en Sheila. Creo que tengo un objeto perdido para ti, Miguela. Practica a menudo. No, that's not. Fingido una herida. No creo que Miguela. No, no, ni de broma. No, no tengo nada de Miguela. Nope. En fin, ¿qué me enseñas tú? Oh, este me sirve también subirlo porque es para subirle con Lisicía, ¿no? Creo que Lisicía me pide fe si mal no recuerdo. Así que vamos a subir la fe. Practice give results. La neta. Vamos a ver qué onda con Félix. Aunque siempre nos manda por un tubo Félix. La neta. ¡Run! Magia y fe, así es. Vamos a subir también la fe. Porque la neta no quiero que pase algo malo y luego me tenga que enfrentar a ellas a muerte. Es lo peor que nos podría pasar en este gameplay, la neta.
Los buenos adversarios no abundan. ¿De qué hablas? Yo soy un buen adversario, hijo. No me interesan la gloria ni la recompensa. Solo quiero que algún gran enemigo al que pueda hincarle el diente. Hasta donde yo sé, hay pocos rivales dignos de mi precioso tiempo. Practica a menudo. Eso es mío. Gracias por encontrarlo. De nada, de nada. ¿Remordimiento o no? Ok. Creo que es todo ahí. De Mercedes no tengo nada, creo. Lo siento, Capo, hoy no puedo estar en el stream, pero vengo a dejar mi like y compartir. Espero suerte y espero que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fran, por ese poderosísimo like que nos acabas de dejar. Y gracias por tu compartición de Booster Bailarín. Se aprecia muchísimo y gracias por tomarte el tiempo de venir a saludar. Espero que te encuentres muy bien, Fran. Espero que te encuentres excelente el día de hoy. Objeto perdido. Creo que ella es la que es devoto a la iglesia, ¿no? No. ¿Y a la antigua? El que está chapado a la antigua, ¿no? No. Está súper desmotivada la Mercedes. También llévate a Bernie, a Bernadette. Arre, a Bernadette. Fíjate que Bernadette nunca me acuerdo qué es lo que... Oh. Tornado de espadas. Nunca me acuerdo qué es lo que ocupa. ¿Te has enterado de lo de Yeritza? ¿Qué le pasa a Yeritza? Junto con Flame hemos encontrado a otra estudiante que desapareció el año pasado. Pero ahora el profesor de combate Yeritza ha desaparecido. Su origen despertaba muchas sospechas, así que muchos objetaron acerca de su nombramiento. Aparentemente pertenece a la casa Hrim del Imperio, pero otra familia lo adoptó, o al menos eso es lo que se dice. Y por otra parte, la casa Hrim, hay pocas cosas buenas que se puedan comentar desde hace algunas décadas. Ok. Si consiguen la victoria de la solista, sí. Eso me motiva. Sabía que dirías eso. Esta es Mónica, ¿no? Es la nueva. That Bunny es Mónica. Está chido el tono de su cabello y de sus ojos. ¿Qué onda, Mónica? ¿Cómo te ha ido en la vida aquí en el monasterio desde que te rescatamos? ¿Podríamos encontrarnos más tarde en la biblioteca para... ¡Hola, maestro! ¿De qué hablaban? ¿Querías algo? En este momento estoy algo ocupada. Lo siento, maestro, pero tengo muchas preguntas que hacerle a Edel. Como el año pasado no pude graduarme, esta vez quiero asegurarme. Ok, no quieren hablar, me piro. Hilda. Arco y lo otro, ni idea. Ahorita vamos a pasar a su cuarto. Te excluyen, pues sí, pero pues es plática de chavitas. No quieren ahí al profe metiche así de que están hablando, niñas. Niñas. Hilda anda por aquí. ¿Qué onda, Hilda? ¿Tienes un momentito, profe? Es sobre Mónica. ¿No te parece que está algo extraña? Pues no, la acabo de ver por primera vez. Parece haberse recuperado de pronto tras haber estado cautiva. Lo veo más contenta de lo normal. Pues ahora que lo dices... ¿Entiendes lo que digo, no? O tal vez está fingiendo para que la gente no se preocupe por ella. ¿Y por qué estará tan apegada a Edelgard? Sospechosa. A ver. No. 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 No tengo nada de esta amiga, ¿no?
Ok. Ok, siguiente lugar. Aquí. Ah, ya encontré a Dorothea. Es que eres viejo y no estás en la onda, la neta. Su onda no es la, no es mi onda ahora. Pero cuando yo era joven, mi onda era la onda. Pero pues ahorita la onda ya no es... Mi onda ya no es la onda. Y su onda en el futuro ya no será la onda. Así que... Pues, ¿qué les diré? La onda es algo momentáneo. ¿Qué onda, Dorothea? Fishing. No, gracias. Okay. Lo probé una vez y uff, asco. Ni siquiera me gusta comer pescado, mucho menos pescarlo y limpiarlo. Además, ¿quién puede pensar en pescar en un momento así? Pronto empezará la batalla de los leones y las águilas. ¿Te ves con confianza? Ah, pues claro. Así se habla. Oh, a ver. No. ¿El arte? No, tampoco. ¿Sabes limpiar? Sí, sí sabe limpiar. ¿Tirar caballos? No. Chale, con los objetos perdidos. Eres anticoral, así es, no soy coral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Los campos de Grunders están en el Imperio, ¿verdad? Me pregunto cómo podríamos llegar hasta ahí. Creo haber oído que no existe un camino que en el monasterio, que una el monasterio con el Imperio. A lo mejor tenemos que pasar por el territorio de la Alianza. A ver, partiríamos desde el este, iríamos por... Sí, creo que debe ser la ruta. Ok, objeto. No. El arte. No. ¿Sabes limpiar? Sí. ¿Repostería? No. La neta quiero entregar los objetos, pero no sé quién son. Jeje. Así que medio adivino. ¿Qué onda, Klaus? ¡Qué emoción! Una batalla de prueba en el Imperio. Y con una recompensa y todo. Haré lo que esté en mis manos para ganar. Ok. Oh, la diosa. Tengo que tomarle fotos. Ahí está. Hola. ¿Daré mala imagen? Claro que no. Tú no puedes dar mala imagen. ¿De qué hablas? Maestro, ¿cree que daré una mala imagen si no participo en la próxima batalla de los leones y las águilas? No, usted jamás va a dar una... ¿no quieres participar? Bueno, es que no quiero salir del monasterio. No me siento muy segura, pero haré todo lo posible. Tengo un objeto perdido tuyo, ¿no? Lo de los regalos. Digo, lo de los caballos. Ah, no. Ni tampoco lo de chapado antiguo. No. Te voy a dar un regalo. Oh, carta de amor sincera, oye, ¿qué? Aquí tienes. De nada, de nada. ¿Quieres un pan? Te doy un pan también. Hay unas botas para montar, ya te di unas, ¿no? No, de nada, de nada. Todos los que quieras. Resimp por la Marianne. Reclutar. Magia de equitación, sí. Sí, ando subiendo lo correcto. A ver. Y aquí ya. Vamos con Licitia y la Bernie. Ok, ¿qué está pasando aquí en el chat? Soy anticoral, le digo que se quede en tu cuarto y que no vaya a la batalla. Trátala de reclutar de New. Los botas le gustan mucho. ¿Y el té? Creo que no puedo... Sí, tomar té con Licitia. Pero de todos modos no las puedo invitar. O sea, me mandan por un tubo. Ahorita van a ver.
Aquí está la Bernadette, ¿no? ¿Qué onda, Bernadetta? Hi, Professor. Wanna know something? Simón, ¿qué pasa? Se encuentra en el territorio de la Casa Berglis, en el Imperio. Está justo al lado de mi hogar, la región de la Casa Barley. Oh, no. ¿Y si mis padres vienen de público? Ah. Me parece que a los nobles no se les permite. ¿De verdad? ¿Seguro? No me lo dirás si no lo supieras con seguridad total, ¿verdad? Claro, claro. Objeto perdido. Y también lo de que la pijama, ¿no? Ah, no. Creo que ya. A ver, reclutar. Sorry, I'm trying. Fuerza y arco, fuerza. Nani. Nani. Dice, ya me puedo hacer bolita en Metroid. La constancia es la clave. Así es, la constancia es la clave. Dale un regalo entonces, arre, le vamos a dar un regalo. Licitía. Oh, está acá abajo. ¡Corre, Pilot! Para cargarla como princesa, sí, ¿no? Con la fuerza acá. Estamos chetadísimos. Vamos a hacer lo mismo aquí con ella. No me puedo parar atrás. No puedo hacer lo que hacía con Marianne y con la Lady Rhea. ¡Vamos! ¡Oh, sí se puede! No se puede. Chale. Ni modo. A ver, así. A ver, del otro lado, para que no estorben las letras. Hola. Hola. Se ve cerquita. ¿Por qué hay que ir hasta los campos de Gronder? No tiene sentido viajar tan lejos. Será una tradición, pero se tarda una eternidad. Si cuando llegas ya no puedes ni con tu alma, no tiene ningún sentido. Pero supongo que no tiene arreglo. Ni siquiera tú podrías hacer que entraran en razón, maestro. Regalo. Ok. Ten un lirio. ¿Para mí? ¡Me encanta! Excelente. Este objeto perdido. No. Joven noble, no. Esta tampoco. El arte tampoco. No se le da bien limpiar, no. Repostería, no. No, no tengo nada de ella. I love it, toda bonita, sí, la neta. Cosas bonitas y dulces. Sí, le di un lirio. Un poderosísimo lirio. A ver, invita a tomar el té. ¡Oh, aceptó, aceptó! ¡Ey, Dani, ponte trucho aquí, porque tú tienes que decirme lo de las respuestas. Para no fallar, para no fracasar. Para empezar, ¿qué te le gusta a la chica? Cosas dulces. Manzana dulce, entonces, ¿no? ¿Did you call me? Félix Eduardo le ha dado like al poderosísimo stream. Muchas gracias, Félix, por ese poderosísimo like. Bienvenido, bienvenido, tripulante. ¿Qué pex? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Ya llegamos a los 100 tripulantes, Félix. Ya somos streamers reconocidos por Facebook. Este es mi té favorito. ¿Tendrás azúcar? Yo me pongo un montón. Sí, pon un montón de azúcar, no hay bronca. Está agradecida. Toda bonis, ¿no? Ok, no la tengo que regar, no la tengo que regar. Yo puedo. Siempre la riego con estas preguntas. ¿Cómo siempre la riego? Con esto y con los consejos siempre la riego y no la quiero regar. Ya, por favor, no la quiero regar. ¡No! Lo siento, me estoy volviendo loco. Todo nervioso por no querer fallar la del
Té. ¿Cómo está Félix? Ya está chetadísimo. Así es, está bien chetadísimo Félix. Al rato lo vas a ver pelear, de hecho, después de que terminemos las clases. Piensa en cosas bonitas. Arre, cosas bonitas. ¡Hable! Monje simpático, sus ambiciones, complementos lindos. Ya fallé. La neta, qué triste. Escuché un chisme, superaron esas carencias, los niños del mercado. Era lo de las ambiciones, rayos. Y aquí, carencias, superaron esas carencias, yo creo, ¿no? ¡Oh, sí! Era lo de las carencias. Tus aliados favoritos, ciudad del monasterio, háblame de ti. Tus aliados favoritos, seguridad del monasterio. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡La atiné! Lástima que fallamos la primera. Porque ya no nos va a dejar observarla. Some sweets. Anything is fine. I know I could stand to lighten up from time to time. Creo que debería relajarme de vez en cuando. ¿Oh? Charlar, ¿no? Sonrojarse como que no. Con María no puedes, tecito, no sé. Sheratan la está pasando genial, charlando con Licicía. ¡La pasó de maravilla! ¡Oh, sí puedo observar! ¡Oye, sí, Dani! ¡Lo logramos! Sí, tu cabello está bien chilo. Esa es la primera que podemos observar. Some sweets. Anything is fine. ¡Oh, esa foto está chila! Porque acertaste tres. Es una conejita, sí, es una conejita. A bromear. A sentir. Contar un chiste. A sentir. Oh, esa estaba bonita, ¿no? Contar un chiste. A sentir. Me gustó la foto que salió ahorita de acá. A ver si vuelvo a salir. Ay. No se molesta, ¿verdad? My hair color is pretty unique, huh? Sí. Así es. A ver, un regalo, nomás ahí para que ya quede a gusto. Pluma de búho, aquí tienes. La neta, full value, que hayamos podido observarla y así. Es la primer personaje que podemos observar así, de cerquita. Puro poder. Todo chido, nos piramos. Adiós, dice tía. Una taza de té exquisita. No dudes en invitarme de nuevo. Full value, La merienda ha aumentado el carisma de Sheratan cantidad de en un puntos. Ah, también el carisma de Licicía. Sí, con ella es fe y magia definitivamente. Ok, está hablando solo mi compa Ash. Lo normal. Sí, todos hablan del torneo de pesca en el que ya no puedo participar, ¿o sí? Brooklyn is big. It's not as big as Almira is, but it's still pretty big. ¿Te gustaría volver a Almira? ¿Te gustaría viajar a Fodland algún día? ¿Viajar? No sé, nunca había pensado en ello. ¡Regalo! Ah, no. ¡Objeto perdido! I don't know.
No. Chale. Pesca un poco, no necesitas acciones, arre. Entonces sí vamos a pescar. Parece que se me da bastante bien gracias a mi hermano. Ah, pescar se me da bastante bien gracias a mi hermano, que me llevaba con él. ¿Por qué no pruebas tú también? No está permitido comer lo que pescamos. Ok, de él tenemos algo. Tal vez el arte. No. Están llenos de Bigrid, ¿no? No. Rayos. ¡Ingrid! Celebrar un evento tan ridículo cuando está tan cerca la batalla de los leones y las águilas me parece totalmente absurdo. Tiene su motivo de ser. Dicen que podemos comernos lo que pesquemos. Hago lo que sea por una buena comida, no puedo evitarlo. Objeto perdido. ¿Es de Bigrid? No. ¿Pero es antiguo? No. No. ¿El arte? No. ¿Limpiar? No. Lo siento, si intento mucho esto, pero es que ando queriendo entregar los artículos, neta. Bienvenido al torneo de pesca. I have a favor to ask. ¡50 cebos de torneos! Quizá los peces se asusten de ti. Tus gritos espantan a los peces. No lo había pensado. Hay palabras que me han quitado la venda de los ojos. Era broma. Los peces no son lo suficientemente listos para tenerme miedo. Aloy. Nope. Remordimiento, nope. Devoto, nope. Emblema, nope. Aprecio su armadura, nope. ¡Ah, recocholis! Will you be taking part two, Professor? He admitir que estoy muy emocionada. No recuerdo qué clase de pescado era el que me apetecía. Si consigue pescar algo, me lo podía traer para ver si era lo que buscaba. Sí. Acabo de pescar algo. ¿Por qué no intentas pescar un pez igual, pero más grande? Ok. De ella sí sé que tengo lo de la armadura. Ah, no. Rayos. Dice, dale dinero, es pobre, y dale clases. Dale pescado, Flame ama los pescados, pero no tengo pescados, pero ahorita voy a pescar. Qué buen juego de Harry Potter, dice Adrián Segovia. Así es muy muy buen juego. La neta. Bienvenido, Adrián. Bienvenido al stream. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Reglas. Pescamos el mismo tipo de pez y luego lo comparamos. ¿Quién pesca el más grande gana? ¿Sí? Ok. Entonces tengo que pescar aquí para darle competencia, ¿no? Ok. Oh, whoever. Todos estos son lo mismo, ¿no? De que tengo que ganarles en la pesca. Oh, rayos, acá hay algo. A ver. Oh, mira, va a salir Félix. A ver. Me había parecido oír pasos. ¿Vienes a entrenar? Así es.
Care to train with me? ¿Practicamos juntos? Es que me aburre dar espadazos yo solo. Y estoy cansado de enfrentarme a rivales indignos. Pero tú pareces estar a mi altura. De acuerdo, ¿por qué no? Siempre me ha interesado tu técnica. Aprendiste a luchar con el anterior capitán de los caballeros de Zeiros y cruzaste el continente de contienda en contienda, ¿verdad? Además, portas la legendaria espada de la creación, una reliquia de los héroes. Los rivales de esa talla no crecen en los árboles. Aunque te advierto que no podrás conmigo, pienso superarte. Estás obsesionado con hacerte más fuerte, ¿no? Pues nunca me habían parado a pensarlo. Aprendí a manejar la espada antes de saber escribir mi nombre. Claro que es así como nos creamos todos los niños en mi tierra. No sirve de nada tener un emblema poderoso si a la hora de la verdad no sabes defenderte. Para mí no era un problema. Es más útil poder sobrevivir que las virtudes y los valores. Sé fuerte y vivirás. Vive para hacerte más fuerte. Eso fue lo que me inculcaron. En parte me recuerdas a mí. ¡Qué interesante! Me intriga tanto como tu estilo de combate como quién eres realmente. Pero basta ya de palabras. ¡Desenvaina! Ya no puedo pensar en otra cosa que no sea un buen desafío. ¡Pelea! 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 ¡Gui para Félix! ¿Chapada nativa? No. Chale. Ángel Gibran le gustó el stream. Muchas gracias, Ángel, por ese poderosísimo like. Se agradece muchísimo. Bienvenido, bienvenido al stream. Hola, Capi. Nunca he jugado Fire Emblem. Me siento inculto, Capi. Pues la verdad, este es mi primer Fire Emblem. Así que andamos más o menos igual. Aunque ya llevamos varios streams de emblema de fuego. Así que ya hemos aprendido un poco. Ahorita andamos de shield aquí en el monasterio, pero generalmente son combates así de estrategia que se ponen muy padres. ¿Qué no ya hablamos con Ingrid? Ah, pues otra vez tenía que hablar con ella. Y también con Ash. Tenemos que pescar peces así de 4 estrellas, ¿no? ¿Es aquí con ella? No, es con ella. Ok, vamos a pescar. Cebo de torneo. A ver. ¡Ja! Carpa mediana. Ok. Otro. Vamos a pescar puros excelentes. Y ya fallé. Ok, eso estuvo bien, ¿no? Excelente. A ver, otra vez. ¡Oh, genial, genial! Ese va a ser 4 estrellas. ¡5 estrellas! ¡Tómala! ¡Ah, perro! El cap ya monetizó. ¡Qué crack! Sí, sí, de hecho... Ian, ya llegamos a los 100 tripulantes por fin y ya somos streamers oficiales, streamers reconocidos. Ya estamos en el programa de Level Up y tenemos derecho a adquirir estrellitas. Así que súper genial, ¿no? Bienvenido, Ian, bienvenido al stream de El Emblema de Fuego. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, lo siento. Paciencia, paciencia. ¡Ja! Carpa mediana. Aquí. Ahí.
Ahí. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahorrar la estrella. Ahorrar para las estrellas del Capsia Edition. Muchas gracias, Ian, la neta. Muchos, muchos thank yous. Se agradece muchísimo. Y gracias por tu poderosísimo like. Se agradece muchísimo. La neta, no hubiéramos podido empezar a monetizar si no hubiera sido por su apoyo, tripulantes. Así que se los agradezco de cocoro. A ver, otra vez pesca. Un pez chido, un pez chido. No, es azulito. Ok. Sale pececito de 2-3 estrellas. Y lo tenemos. Guau. Ah, excelente, excelente. Oh, otros 5 estrellas. A ver, vamos a salir tantito. Profesor. Oh, este era 5 estrellas, ¿no? ¿Se lo tengo que dar? ¿Cómo es lo de los peces para superarlos? Oh, too bad. Looks like... Oh, no, no lo vencí, no la vencí. Oh, you've caught one. Oh, too bad. Looks like mine was bigger. Oye, ¿qué? Parece que el mío es más grande. Oye, ¿qué? ¿Y este qué me dice? ¿Has pescado algo? Es lo mejor que puedes hacer. Creo que gano yo. Uah, está bien, está bien. ¿Y tú? Ah, ok, a él sí le gané. ¿Y a ella? Sí, ok, a ella también ya la derrotamos. ¿Y a Loy? Ay, con él no estoy compitiendo. ¿Y a ti? ¿Estás bien? ¡Qué júbilo! Ahora mismo me pongo a prepararlo. Ok, puedes quedártelo. Ok, este amigo nada. This created more fun. ¿Y a ti? Ya se ha acabado el torneo de pesca, entonces ha llegado el momento de celebrar mi propio torneo gastronómico. Se acabó el torneo de pesca porque ya le di el pescado que buscaba a la Flame. Por eso. Pues se acabó. Flame era la Sheila Kir, demonios. A ver qué pasa aquí. A Flame, ok. Ah, ok, es el que quería. Solo he jugado un Fire Emblem donde sale Roy en el Game Boy Advance. Ah, pero lo dejé en el capítulo 3. Aquí creo que vamos en el capítulo 6 o 7. Vamos como en el 7 ya. Hey, profe. Ok. Creo que nos falta aceptar una misión, ¿no? Que está aquí. Una misión de Ana, vaya, vaya. Right. Están suaves los juegos. Bueno, al menos este juego de Fire Emblem está muy fregón, la verdad. O sea, la parte esta sí es así como... ¿Cómo lo podría decir? ¿Como algo más chill? ¿Qué pasa? Esta parte sí es como algo más chill. Saludos, profesor, si no le dan el puesto. La joven Mónica que desapareció el año pasado, pensé que simplemente había vuelto a su casa. La secuestraron. Dicen que le cambió totalmente la personalidad, pero al menos parece más alegre que antes. Quizá esté agradecida por seguir viva. Tal vez. Digo, esta parte sí es como que está más chill, porque no es como que combate así, es medio diferente a los juegos que normalmente jugamos. Pero ya una vez entramos a combate, la verdad se pone medio canijo. Sobre todo, porque vuelvo a decirlo, estamos jugando en el modo clásico. Y como estamos jugando en el modo clásico, ¿a qué tienes?
Como estamos jugando el modo clásico, si nos derrotan a uno de nuestros personajes en combate, pues el personaje muere, ¿no? Entonces tenemos que tener extremo cuidado a la hora de estar combatiendo, porque si no puede morir alguno de nuestros estudiantes y la neta me va a dar algo si se me muere uno. Me voy a volver crazy si se me muere un personaje, la neta. I'm going to catch me. I'm going to cuerdas de arco. No, la neta ni idea. Dice, ¿te gusta Castlevania? Fíjate que juegos de Castlevania, solo he jugado el viejito de Super Nintendo, creo, o de Nintendo, pero nunca lo he terminado. Nomás jugué así al principio. La verdad, estaría chilo jugar también un juego de Castlevania por aquí. No podría decir que me gusta porque no lo he jugado bien completo, pero yo digo que sí, porque pues el concepto del juego está bien chilo. Como tipo Metroid, pues. Oye, ¿qué, maestro? Me habló Marian. Dato curioso, el modo clásico es opcional a partir de los últimos Fire Emblem. Antes siempre era así. Oh, sí, curious fact. Ah, ¿te gustaría hablar contigo? ¿Quieres aceptar? Claro que sí. Todo lo que quieras hablar, Marian. Profesor. Maestro. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Te noto muy comunicativa. Te escucho. Thank you. A ver, ¿cómo lo digo? No consigo entenderme con nadie, tampoco contribuyo mucho a nada. ¿Soy una carga para ti, maestro? Si es así, me iré. ¿Qué te pasa? ¿Una carga? ¿Tú una carga? Estás pero si bien crazy. Mi padre adoptivo no lo va a entender, pero si es necesario. ¿Tu padre adoptivo? Sí, pertenece a la nobleza de la Alianza. Sus tierras están en el norte. Es un pariente lejano que me tomó a su cargo cuando mis padres desaparecieron. Tiene una gran voluntad y ambición y hay quien lo considera como codicia. Quería hacerme casar con un importante miembro de la nobleza y por eso me envió a la academia. Oh no, yo no soy nobleza. Sé que no le gustaría a Nace que dejase la academia. Lo siento, me estoy desviando del tema. Tampoco soy buena contando historias. Ah, no te preocupes, te comprendo. ¿De qué me estás hablando? No te preocupes, te comprendo. Bueno, me quedo más tranquila. Ah, como iba diciendo, ¿seguro que no te estoy molestando, maestro? Ah, para nada, la neta, para nada. Oh, qué gran alivio. Bueno, a lo que iba. No deberías tratar mucho conmigo. Traigo más problemas que otra cosa. No, ¿por qué? Eso no es cierto. Lo dices porque no me conoces de verdad. Te conozco mejor de lo que crees, Marian. Disculpa, tengo que irme. No te vayas. Pero se acercó a hablar conmigo, así que eso es un avance. Oh, nivel de apoyo con Marian pasa a B. Oye, sí. Ah, deja de casarse con quien quiera. Ingado, señor. Pip, 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 pip. Ahí en el chat acá, pura censura. Pip, pip, pip. Cielos, mija, quiérete un poco, la neta, pobrecita. Por eso tenemos que ganarnos su corazón. La neta. Creo que teníamos nuestros asuntos. Fíjate si puedes reclutarla de nuevo. Ok. Según yo, para que podamos reclutarla sin las condiciones que nos pide, tenemos que tener B+ con la amistad con ella. B+. ¿Estás aquí, verdad? Ah, no. Oh, estaba en donde estaba el Cloud. Sí. Hola.
A reclutar. Ah, no puedo ya. No puedo reclutarla. A lo mejor porque ya le iba a reclutar una vez. Por cierto, tenemos que ir con Sylvain, tenemos un objeto de él. Oye, estoy seguro de que esto es tuyo. ¿Tengo alguna otra cosa de ti? Creo que no. No, yo no tengo otra cosa de él. Tuyo no sé, la neta. ¿Tal vez el arte? No. Lo del remordimiento no. Ok. ¿A quién le gustan los caballos, Anne? De la Dorotía, tal vez sea lo de esta. Oh, no. La neta no sé qué le gusta a Dorotía. A Marianne sí, pero ya le intenté dárselo a Marianne y no es de ella. Entonces tal vez sea de Annette. Caballos. No. Mía, no conozco a nadie de aquí. Midna, sí, Midna es tuya. Es tuya, Midna. ¿Qué onda, Juju? Ya te había dicho qué onda, ¿eh? Pues qué onda de nuevo. ¿Qué onda? Ok, nos piramos, ¿no? Ya vamos a acabar el día. Muy bien, semana lectiva, hacerlo en persona. Hola, buenos días, estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Veamos, revisemos sus tutorías. Sí, ese rato andaba acá, sí, me pasé de lanza. Se me borró el tape por un momento. Así de, ¿qué onda, Hugo? Bienvenido al stream. Oh, espera, ya había sido bienvenido. ¿Qué me pasa? Ok. Quedamos que Dimitri ocupaba subir, ¿qué? ¿Equitación? ¿Qué es lo que le hace falta por lo que estaba reprobando hace rato? Ahorita no me acuerdo. Está subiendo lo de las alitas y la lanza, como siempre. Hacha y equitación, ¿no? Sí, se hace que era la equitación, fíjate. Se hace que era la equitación. Ok, tutoría para Dimitri, entonces. Equitación está en C. No está tan mal. Pero pues bueno. Vamos. Que suba tu equitación, chico. Congrats. Y ahora, Félix, habíamos quedado que tú ibas a aprender magia, ¿no? O a su punto débil. Pero la neta tienes que aprenderlo, Félix. Si quieres ser un espadachín completo, tienes que aprender la magia.
Wow, ultra desmotivados estos dos. Estos tres que ya. Vamos a ver si sube a. A C más. Así es, subió a C más. Y. Anet. Pues vamos a ver que tenga la oportunidad de subir la lanza. Y un punto para Ash. Que Ash está subiendo puños. Y más puños, ¿no? Podría subirle también la fe. Ok. Punto débil y talento oculto. Medio random, ¿no? Que es su punto débil y aparte tiene su talento oculto ahí. Resulta difícil hacer recomendaciones a los clientes si no te familiarizas bien con la mercancía, ¿no crees? Si me propongo a vender espadas al por mayor, debería aprender a usarlas. El dominio de la espada para destacar en las clases que se hacen en la esgrima. Pero eres una super buena arquera, Ana. Por un rato te voy a dejar enfocarte ahí. A ver, ¿cumpleaños de quién? ¡Cyril! La neta no sé ni qué le gusta a Cyril. Do you need me for something, Professor? No, en realidad no. Thanks. Solo te invité por tu cumpleaños, chico. Yo sé que eres pobre. It's not cooling down. ¿No se está enfriando? Pues no, está bien caliente. ¡Hable! Le da de alguien, tienes buen aspecto, accidentes culinarios. No le da caso, Ana no sabe lo que quiere, la neta, ¿no? La edad de alguien. Hablen. Superar nuestras carencias. El profesor ideal. Recetas ideales. Superar nuestras carencias. Y hablen. Háblame de ti. Es tan gracioso. Eso tan gracioso que pasó. Alguien a quien mires. Ua. Well, I still got some work to get. Rayos. Le gusta Rea, sí, le gusta Rea ese amigo. La próxima semana le cambio. Oye, sí, piedras de refinado. La próxima semana le cambio lo de las metas a la Ana, la neta. I'm certain I've improved. Muy bien. Entonces, aquí podríamos ir a batalla. Yo digo que sí, porque es de historia. Decide si es descansar, pero la neta yo creo que la batalla es lo correcto. A ver, Dimitri. ¿Qué onda? ¿Ya puedes pasar el examen de paladín? No. Si era equitación B o superior. Tiene que subir a B la equitación. ¿Qué es este que sale aquí? Matón. Por asestar golpes. Oh, golpes rápidos con sus manteletes. Oh, necesito un sello intermedio. Ok, ahorita vamos a bradear a Ash. Y a ver, él lo podemos hacer espadachín. Puede ser mercenario, ¿no? Sí, podemos hacerlo mercenario. Dedu está bien, Dimitri está bien, yo estoy bien. Oh, mira, a ella la podemos volver a bradear también. ¿Qué la podemos hacer a ella? Como priestess, ¿no?
Aneth, también la podemos hacer maga grado 2. Ella ya está, ella ya está. Ella ya está. Y ok. Entonces, comercios, bazar, comprar. A Miriam Rodríguez le dio like al stream. Muchas gracias por ese poderosísimo, por ese poderosísimo like, Miriam. Bienvenida, bienvenida al stream. Graba antes de hacer exámenes. Hazlo mago para que aprenda. No lo puedo hacer magation. Oh, ya no hay sellos intermedios. Gremio militar, reforzar. Sí. Y ok, forja, reparación. Ah, pero no quiero gastar mis apoyo. No. Mis minerales esos de forja, no me acuerdo cómo se llaman. Gestionar unidades, inventario. ¿Alguien tenía Luin? ¿Qué es una Luin? Alguien tenía un sello intermedio que no iba a usar. Ah, ella. Intercambiar con la neta, con Meche. Es la que más me interesa que suba el examen ahorita. Entonces, Félix. Félix, lo hacemos mercenario. Yeah. Easy. Y a ella la vamos a hacer sacerdote. Main sacerdote. Y Sylvain, ¿por qué me marca como que puedo hacer examen? No tiene sello, ya tengo que upgradear hasta el próximo mes. Va a poder evangelizar gente, así es. Ok, batallas. Tenemos la de los olvidados. Así que vamos a hacer esta porque es de historia esta. Los antiguos componentes de la banda de Miklan siguen sembrando el caos en las tierras del marqués de Gauthier. Al recibir la noticia, Sylvain decide ponerse en marcha. Para ponernos en contexto, Miklan era el hermano de Sylvain. Era. Se llamaba. Y efectivamente vamos a ver el capítulo 7. ¡Agua bendita para todos! ¡Sí! ¡Agua bendita! Patos. Hey professor, how's life treating you? Pues bien, ¿tú qué onda, Sylvain? Are you working today? No me digas que estás trabajando hoy. Hay que descansar de vez en cuando. Tienes que ir a ver el mundo y divertirte. Imposible, no es mala idea. No es mala idea, ¿no? Right? ¿A que no? A veces hay que desconectar. Verás que luego vuelves a trabajar con la cabeza más clara. ¿Sabes qué? Tendríamos que ir a comer algo, yo invito. Arre. ¿Qué estás tramando? ¿Qué pasa? ¿Qué no puedo invitarte simplemente porque sí? Bueno, lo admito. No sabía cómo pedirte un favor. Necesitaba reunir el valor para planteártelo. ¿Se trata de una chica o qué favor? ¿Qué favor, amigo? Hay ladrones en las tierras de mi familia. Quería pedirte que me ayudaras a expulsarlos. Recuerda al cabecilla de los ladrones con el que luchaste en la Torre Conad, ¿no? ¿Te refieres a mi clan?
That's right. Aunque eso es, aunque ahora está muerto. Lo que ha quedado de su banda de ladrones está causando estragos en las tierras de Gauthier. Así que mi padre me ha pedido que vuelva a casa para acabar con esos malditos asesinos. Pero quiere que vaya solo, ni caballeros ni ningún tipo de ayuda. Qué locura, ¿verdad? Sí, es una locura. Conociendo a mi padre, puede que tenga algún motivo oculto para que nunca conoceré. Quizá quiere que gane experiencia bélica, por demencial que suene. De todos modos, no pienso ir solo, así que voy a pedir ayuda a otros compañeros de clase. Sin embargo, nadie tiene tanta experiencia como tú. Te agradecería tanto que vinieses. Por supuesto. Muy bien, ahora mismo llamo a los demás a ver quién viene. Gracias. De nada, Sylvain. Estamos aquí para ayudarte, pequeñuelo. Coca de piña, así es. Ingaos, ya me dio hambre, pero no tengo ganas de nada de lo que hay en la casa. Quiero tacos de borrego de pastor o boneless. Uf, y que lo digas, la neta. Nosotros nos morimos de hambre. Gestión, inventario. La neta, objetos. ¿Qué es esto? Emblema, reliquia, emblema de Dafe con emblema que permite usar la técnica seismo. La neta, la voy a depositar, ¿no? También el hacha, porque yo no ocupo hacha de hierro. Todos esos son ítems que yo no ocupo. Dimitri. Objetos. Depositar. Y lanzas Luin. Ya está bien, ya está bien. Intercambiar. No, objetos. Intercambiar por una de acero. Que la neta que traigas una de práctica, not cool, Flame. Ok, el todo bien. El todo bien. Todo bien. Objetos. ¿Tengo alguna espada chida? Podría poner la espada de trueno, ¿no? Hola, machaca corazas. Arco, todo bien. Ok. Y el mapa, veamos, echémosle un vistazo. Tacos de borrego, boneless, sí, con la neta. A su mecha, son un montón. Y no somos tantos estudiantes. Oh, estamos repartidos en dos grupos. Ok, creo que ya tengo una estrategia. Vamos a pelear. Ya se me ocurrió algo. Ok, we've got the thieves covered on both sides. Some of the thieves. Algunos todavía llegan a cuestas parte del botín saqueado. Así que aún podríamos recuperarlo. Pero debemos tener cuidado porque huirán ante la más mínima señal de nuestro avance. Las puertas no son su vía de escape, así que si las bloqueamos los atraparemos. Pues a ver. Ok, Dudu, se puedes hacer de este arquero fácilmente. Y luego yo. Esta puerta está cerradísima. Y si yo me acerco solo para acá, me van a destruir. Así que pues no. Jefe de los ladrones es este.
Estos tienen botín. Y ese también es jefe de los ladrones. De este lado tengo puro mago y a Félix. Wow, okay. Medio peligroso eso. Ay, ay. Ok. Pues hay salidas en todas las direcciones. Ok, dudo, destruye al arquero. Para empezar. Suficiente. Mi padre ofrece una recompensa por erradicar a todos estos, a estos sinvergüenzas. Así que atrapemos a tantos como podamos. Pero hay que acabar con ellos rápido. Solo si los herimos, si solo los herimos, nos arriesgamos a que escapen. Si bloqueamos las puertas, les cortaremos las vías de escape. Es real. Stay focused. Ok, aquí hacemos una técnica. Y ¡fua! That is that. Destruido. Luego aquí otra técnica. Rayos. I'm on it. La neta... Qué chafa que no llegue el Sylvain. Muy bien, muy bien. I will get stronger still. La Ingrid a todo lo que da en su caballo, ¿eh? Su caballo volador. Su Pegaso. Ok. Que se equipe la lanza de acero, ¿no? Y esperar aquí. Ok. Y ahora este lado la tengo medio complicada. Yo creo que aquí lo que vamos a hacer es desplazarnos, pero hacia arriba. Here goes. Atacar, arco de acero. Y pues, órale, ¿no? ¡Oh, fallé! Ok, este aquí. Y luego potenciar. Thanks. Let us away. Atacar, Nosferatu. Ok, no. Here we go. Atacar, trueno. Está medio arriesgada esta movida, pero bueno. ¡Trueno! ¡Ya! Yeah.
Oh no, Nosferatu, toma. Muy bien, que no es sacerdotisa y quemó a alguien vivo, Turno del enemigo. No le hizo nada. ¡Corre, soldado! ¡Dimitri está loco! Fue asesinado por Dimitri. ¡Ja! Better luck next time. La Ingrid anda con todo y en su Pegaso, ¿eh? ¡Oh no! ¡Sylvain lo va a destruir! ¡Ya! Las cerrotizas así de Dios no, Dios perdona, mis llamas no. Sí, la verdad, no es poco. ¡Te explotaré vivo! ¡Órale, órale! Adiós, amigo. ¡Cuidado, Sylvain! ¡Ya! ¡Lo sabía! ¡Destruyelo, Félix! ¡Toma! Cero daño, a Félix. Cero daño. Es porque lo potenciamos. ¡Cuidado! ¡Oh, counter! ¡Adiós, amigo! Ok. Dudu, destruye a este amigo ahora. Dudu va a cubrir la puerta de acá arriba. Creo que él solo puede cubrir esta puerta. Realmente está chetadísimo, Dudu. Ah, flechita. Y muere. Y ahora Annette, atacar, viento, y muere. Adiós, amigo. Can't afford to lose. Y Félix avanza. Y Flame, tú vas para abajo. Tú ataca. Y ahora este. ¡Toma! Se acabó. Las llamas que no perdonan. ¡Oh my god! Ya tiene las estrellitas activas, dice Saúl. Así es, así es. El día de hoy, tripulante Saúl, nos hicimos streamers oficialmente reconocidos por la poderosísima plataforma de Facebook. Alcanzando la meta de los 100 tripulantes, ¿cómo ves? La verdad estoy bien feliz por eso. ¡Lo logramos! ¡Llegamos a los 100 tripulantes! Ok, Dimitri aquí. Dudu, Félix, los magos, Dimitri y los demás. Sí, la neta, creo que nada más él va a acompañar para acá a Dudu. Porque aquí viene sobrando. Ok, aquí ella destruye, Ingrid destruye al ladrón este. Para cuando nos volvemos en plataforma morrada. Todavía falta mucho para que nos lleguemos a mudar, Saúl. La verdad vamos a estar aquí un ratote. Yo le tengo tirado que vamos a estar un año mínimo. Es un año mínimo aquí. Mínimo es un año aquí. Pero así es, ya somos 100. Ya somos 100 tripulantes. Ah, ok, aquí le vamos a tirar Iracundia. Oh, bueno, ¿sabes qué? Espada de acero normal. Oh, no. Destruido. As expected.
me iba a llevar Shield y el personaje así de no, nada de Shield, full destrucción. Chale, yo creí que solo estabas aquí de Cali. Ah, no, no, es un ratito. El plan tripulante del Goku es que vamos a estar aquí un ratote en lo que hacemos una community así fuertecita. Y ya después, cuando seamos unos, no sé, una tripulación ya más grande, pues ya consideraríamos la mudanza, ¿no? Pero por el momento, pues sí, yo creo que estamos a gusto aquí. Ah, excelente, Capi, dice el tripulante Saúl, la neta que sí. Cristo los bendiga, dice el tripulante Jesse Nieves. ¿Qué onda, Jesse? Saludos, saludos. Bendiciones también para ti, muchas gracias por tu poderosísimo like. ¿Cómo andas? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Para celebrar la centena, Cap, que se vente un mortal para atrás. Arre, aguanta. ¡Oh! Ah, ¿qué dijo? No, no puedo, no me la sé. Nunca aprendí a ser un mortal hacia atrás. Jesse, da vueltas. La neta, ¿no? ¿Cómo andas, Jesse? Hace rato que no hablamos. ¿Cómo te encuentras? Ok, esto no lo hago nada. ¿Quién trae el machacacorazas? Oh, podemos usar Luin. No pienso quedarme aquí para que me liquide un puñado de cretinos estirados. Morirás, amigo. No te tendrás tiempo de escapar. ¡Ya! ¡De nuevo! ¡Ya! Pensé que dirías que sí, pero por el lag no me vieron. Okay, that'll do it. This exit wrap, very good. Now let's keep cool and take. Okay, Dimitri se queda aquí. Sí me la aventé, ¿qué pues? ¿No miraste que me aventé acá la mortal? ¡Dale, Ingrid! ¡Ya! ¡Ua! Ok, esta puerta ya está bloqueadilla. Mientras tanto, voy a empezar a avanzar con Sheratan a una táctica aquí de acorralamiento para los del medio. Y Flame. No, ese no lo hacemos nada. Ok, aquí con la ayuda de... con la ayuda de Annette en Félix. Félix va a hacer un excelente trabajo y va a destruir a este amigo. ¡Destruyelo, Félix! ¡Oh, no! ¡No! Falló un movimiento. Félix, ¿qué te pasa, Félix? Ibas muy bien en el combate. ¡Órale! Aquí acostada, sin querer hacer un reporte que tuve que entregar en octubre, esa sumecha. Ese reporte lo llevas rato posponiendo, ¿eh? Lo quieres omitir para toda la vida. Ok, hasta aquí para atacar. Ua, no le hace nada el Nosferatu. Ah, pero este lo borra. ¡Bórralo! ¿De nuevo? Oh, no, no lo borró. ¿Qué chucha? Me troleó. ¿Nani? ¿Qué fue ese ruido? Ah, muchas gracias, Rojas, por esas poderosísimas estrellitas. Esas poderosas 15 estrellas, las primeras estrellas aquí de la estrella de Capital Sheraton. Se agradece muchísimo, Rojas. La neta, muchos thank yous. Ahí está la notificación. Muchos thank yous.
Atacar, Nosferatu. Peores nada, la neta. Te tocó ser las primeras estrellas de todo, de toda la existencia de la tripulación, Rojitas. Muchos thank yous, la neta, por esa primera donación. Este like no me dejó verlo, espero que me toque presenciar el de los 200, la neta, La neta. Un mortal triple hacia atrás para los 200. Si pudiera te daba estrellas, pero no tengo dinero. No me aparecen las estrellas por programas de level, con el level loop. No, no te preocupes, no te preocupes. Ah, ya, si solo tengo que escribir algo pequeño. F es por mí. Sí, la neta, todas las F's del mundo, tripulante de Jesse. Y ya después, Goku, la neta, yo me conformo con que anden aquí acompañándome en el stream. Para mí eso es más que suficiente apoyo. ¡Cuidado, Flame! ¿Qué onda con Flame? Como que su magia está medio chafa y... y tiene B en magia, ¿qué onda? Tú puedes, Jesse, termina ese reporte que está cortito. A menos que no signifique mucho para la calificación, entonces sí, que te valga. Yo nunca hacía tareas en la prepa. ¡Adiós! ¡Combo! La Ingrid haciendo combo. Está suave la notificación de las estrellitas, ¿no? Acá con el pip 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 de acá del Mario. Yo creo que tú te vas con un trueno ya. ¡Trueno! ¡Trueno de nuevo! That's one more stronghold. There are still some strongholds left. ¿Cuál nos falta? Nos falta esta de aquí. Entonces aquí, Anet, atacar, viento. Oh, este no lo he usado. Sagitae. Órale, órale. Brillitos. Brillitos asesinos. Destruida con la net. El trueno se ve super OP. La neta sí, ataca dos veces. Ataca dos veces el trueno. Another escape route blocked. We're nearly done. Take out those thieves. Ok, la otra entrada está aquí, ¿no? Así que aquí el poder de Dudu con su destrozayelmos. O Asha demoníaca, para ver el Asha. A ver, Asha demoníaca. ¡Oh, no! ¡Falló! ¡Corre y al auxilio, Ash! No, es para calificación, es para las prácticas. Ah, entonces sí es necesario, ¿no? Porque las prácticas son las que tienes que hacer de ley para salir de la escuela, ¿no? O sea, para recibirte. O ando mal. Flame, tú vete pa... Oh. Ah, es que tiene desconcierto, ¿no? Oh, es que ya miré que la ella no es magia de ataque, es magia de curación. Me pasé de lanza. Ella tiene magia blanca. Y yo queriendo hacer acá que destruya. ¿Tiene efecto el Asha demoníaca? ¿Nani, efecto? ¿Ves animes? Sí, veo animes. De hecho, ahorita estamos viendo Full Metal Alchemist Brotherhood. Es el que andamos viendo ahorita, el Full Metal Alchemist. Que se está poniendo bueno, la neta.
A la bestia, todos quieren escapar. Weak. ¡Cuidado, Zuzu! ¡Cuidado, Sheratan! ¡Toma! ¡Toma! Borrado. Qué bien que estás viendo el Best of Full Metal, la neta sí. La neta sí está bien chido el Full Metal Alchemist. ¿Brotherhood o normal? Brotherhood. Andamos viendo Brotherhood. La neta está buenísimo ese Full Metal Alchemist. Recomiendo un anime. Pues de los que he visto recientemente, la neta, a mí me gustó un montón JoJo Bizarre Adventures. Full Metal Alchemist Brotherhood también está buenísimo. O si no, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba también es buenísimo. Tengo varios, la neta. Un clásico es Mirai Nikki. Mirai Nikki también está muy bueno, la verdad. ¡Destruyelo! No los dejes salir. Pero uno acá muy muy bueno, Kimetsu no Yaiba. Depende qué estilo te guste, Jesse. Jujutsu Kaisen lo ando viendo y está genial. Uf, sí, Jujutsu Kaisen está perrísimo. Porque tiene excelente animación Jujutsu Kaisen, ¿eh? Oye, no había visto que los dos no lo están funando, ¿eh? Y no trae... Oh, no. A ver, una pequeña regresión. ¿Ash llega con eso? No. Y de hecho, el Dudu no se puede mover. El Dudu está acorralado, Rayos. Maiden de Abyss también es muy bueno. Bakemonogatari no lo conozco, no lo he visto, Bakemonogatari. Por favor, derrótalo, tú puedes. Oh no, volví a esquivar. Ready. Here we go. ¿Qué se le mejoró a Félix Cap? Subió de clase. Antes era un espadachín así como de rango 1, pero ahorita ya es ya es de clase superior. Es un mercenario ahorita y su habilidad con la espada es buenísima. Y aparte Félix está... es con la espada y aparte está aprendiendo magia. Está aprendiendo magia Félix. I'm on it. Okay, aquí un doble golpe. Otra vez. Oh, no le hizo otro. I'll cut through. ¡Destruyelo, Dimitri! Uy, no quería usar esa lanza. Un sello avanzado. Pues la verdad me preocupa un montón el Dudu. Porque si lo matan, voy a hacer una regresión súper larga. Here goes.
I'll go. Tú puedes, Félix, tú puedes. Está en peligro, no, no, Dudu, Dudu. Dice, ya vi ese jutsu, casi no me gustó porque no le dan mucho poder a los alumnos. Eso sí es real. Tenemos que regresar el tiempo sí o sí, No puede morir Dudu. ¿Es espadachín o golpe limpio? Es espadachín. Demon Slayer me encanta. Sí, Demon Slayer es buenísimo. Es buenísimo Demon Slayer. Vamos a tener que regresar un montón de tiempo nomás porque nos mataron a Dudu. A ver. Regresión. Ok, vamos a empezar a partir de este turno. Félix OP. Así es. Tuvimos que regresar la batalla un poco, Y con un poco me refiero a bastante, porque perdimos un soldado y no puedo perder estudiantes. No, no puedo darme el lujo de perder estudiantes, la neta. What should I do? Por cierto, ustedes saben, Stay focused. Ustedes saben cuántas regresiones puedo hacer. ¿Cuántos viajes en el tiempo puedo hacer o no? Cut through. Y el Félix Sensei. Todo sonrojado. Es buen guerrero, okay, Félix, la neta. Comprarse el diamante perla. La verdad, el diamante perla no creo. El que sí ando esperando es el Pokémon Arceus. El Pokémon Arceus sí. La neta no recuerdo, pero creo que te lo hice ahí en el menú de cuando haces clic en el mapa. Ni idea. Here we go. Truenito. Trono de nuevo. Ay, ay. Here goes. Wow. Ah.
esperar a que. I'm on it. Ready. Ok, está campeando aquí arriba. Ah, es por el puro nombre Cap. Ah, si le das rebobinar te dice. También te dice, dale como si fueras a hacer, pero lo cancelas, ok. Ahorita lo hacemos así. ¿Qué es por el nombre, por el puro nombre, Félix? What do you mean? ¿A qué te refieres? Ineffective. Saw that coming. Is that all? Okay. Que Félix está OP por el puro nombre. Okay. No, sí, la neta sí. Okay, nos quedan tres usos. Sí, definitivamente Félix, el nombre es lo que le da el poder, ¿eh? Definitivamente no son todas las clases a las que ha ido, es el nombre. ¡Destrúyelo! Que Félix está OP, sí, la neta. Mira, de hecho va a ser un movimiento OP, Félix. ¡Destrúyelo! ¡Toma! Muy bien, Félix. Nivel 16 el Félix. Not good enough. Dice que no es suficiente el Félix. Ok, falta una puerta nada más. Neta, yo creo que esta se va a venir para acá. O tal vez puede esperar acá en lo alto, ¿no? A ver. ¡Ya! Muy bien, Ingrid. That's it. ¿Qué me falta por mover? Oh. ¡Félix, cúrate! Yo estoy esperando el de Arceus, Breath of the Wild 2, aunque me decepcionó un poco el tráiler. Pues no han revelado mucho realmente con el Breath of the Wild 2. La verdad no sé qué le van a añadir al Breath of the Wild 2 como para hacerle un gran improvement al juego. A ver, lo único que se me ocurre es que añadan una que otra mecánica, pero realmente no se me ocurre como qué podrían añadirle. ¿Poderes a Link? ¿Más poderes todavía? Está bien OP Link, sí, de por sí. Tal vez en los Game Awards revelan más de Breath of the Wild 2. Ojalá, la neta. Ojalá, porque como que sí hace falta que revelen. Porque mucha gente está esperando Breath of the Wild 2, pero realmente no sabemos cómo va a venir el juego, ¿no?
Uy, fallé. Según yo la iba a funar y no lo funé. Me pasé. Ok. Aquí con este aquí. Volví, andaba viendo Hawkeye. Oh, muy buena Hawkeye. Por aquí tenemos a un tripulante que también es fan de Hawkeye, Me dijo que es muy buena, que apenas van como 3 episodios, pero que es muy buena. Añaden más waifus y juzbandos. Ah, eso podría ser una buena táctica, la neta, Saul. La neta que sí. Buena táctica. Ah, esperemos. Me gustó mucho el Hyrule Warriors que salió. Oh, sí, el Age of Calamity. El Age of Calamity está ahí un perrón. De hecho, ese a lo mejor lo voy a andar trayendo aquí al canal pronto, El Age of Calamity. Viento. En ese juego sí soy buenísimo, en el Age of Calamity. Atacar. Y funado. ¡Ua! Adiós, tío de los puños. ¿Qué onda? ¿Estuvo bueno el capítulo de hoy, Ángel? Yo no vi un capítulo que de Hawkeye aquí. Digo, un comentario que de Hawkeye. Desapareció. Ah, creo que la aventura será bajo tierra y cielo. Estaría bien, ¿no? Tiene sentido porque... como que expandir la tierra de Hyrule ya no está tan acá. Bueno, no se me hace como algo tan chido. Pero podrían añadirle tierra a Hyrule o terreno a Hyrule por subterráneo. Y aparte en el cielo. Que eso sería como una referencia al Skyward Sword. Uf, que metan a los Neburis. Uy, sí, los Neburis. Estaría bien perro eso. Estaría bien perro. La neta que sí. Adiós, tío del hacha. Ok, venimos por venganza, mendigo. Estás perdido. ¡Atácalo, Dudu! ¡Ash, tu turno! ¡Destrúyelo! ¡De nuevo! Muy bien, muy bien. Tuvimos que cambiar la línea temporal para poder arreglar el errorcito que cometimos aquí con Dudu. ¡Dale, Ingrid! ¿Over already? Yo pienso que saldrá el Link de Skyward Sword. Puede ser, puede ser. O sea, como que se crucen dos Links en la misma dimensión. Así como en... como en el Hyrule Warriors. Bueno, ahí no se juntaron dos Links de la misma diversión, ¿no? Digo, de la misma dimensión, pero... así como sale en Fae... sale Fae en Breath of the Wild. ¿Sale Fae en el Breath of the Wild? ¿Cuándo? Referencias a Neburia, lo más probable, sí. Sí, estaría muy bien que metieran referencias a Neburia. La verdad, eso estaría súper bien. Oh, what? ¿Todo bien? Ah, okay.
Ah, dice, cuando pasa el santuario de la espada maestra hace un ruido característico de Fey. Ok. Pues que al final del Skyward Sword, perdón por el spoiler. Pero al final del Skyward Sword, cuando Fey se despide y así, te dice que va a estar ahí en la espada maestra, pero que va a estar como dormida, ¿no? Entonces, pues realmente Fey siempre está ahí, nomás que pues no habla. Pero siempre está ahí Fey, ¿no? Dentro de la espada maestra. Es la Fey es en sí la espada maestra, ¿no? Ok, atacar, espada. ¡Crítico de Ingrid! Oh, lo va a destruir. Sí, lo destruyó. Pero no, como no me he pasado el santuario de la espada, el último, no sabía que hacía ese ruido, ¿eh? That's the last of them. Great work, everyone. Ah, pues ya no queda ni uno más. Felicidades a todo el mundo. Aunque ver tanto bandido suelto, el mundo se va en pique de verdad. At least we've restored the peace here, even if it's only for a little while. Nos queda el consuelo de haber devuelto la tranquilidad de esta región, por ahora. Perdón por el spoiler. Nada, no worries, no te preocupes, Ángel. Todo bien. No pasa nada. Lingote de oro enorme. Arco largo. Ok, esto se va al inventario. Talismán al inventario. Y dice, la otra vez apareció ya la Narmi. Pues trabajaba en el Walmart, ¿no? Gracias al gran papel de Sheratan, la motivación de tus aliados ha aumentado. Has ganado puntos de prestigio. Has ganado un batallón por superar el anexo. Se han añadido el batallón de jinetes de Gauthier. Excelente. Nos llevan varias recompensas, ¿eh? Yeah. Professor, thank you for your help. Gracias por tu ayuda, profe. Hemos expulsado a los ladrones y obtenido una recompensa de mi padre. Así que, ¿qué más se puede pedir, no? Hablé con mi padre después de la batalla. Me confirmó que su intención era que yo tomase posesión de la lanza de la ruina. Entiendo por qué lo considera necesario, pero usar a Miklan para ese propósito. Me pregunto qué pensarías si estuviera vivo. Ah, sigues pensando en tu hermano, ¿verdad? Así es. Miklan me hizo la vida imposible desde el momento en que supo que yo tenía un emblema y él no. Egoísta, megalómano. Sé que no está bien hablar mal de los muertos, pero no merece otra cosa. Y aún así sigo cargando con sus errores. Aunque me pregunto qué habría ocurrido si él hubiese tenido el emblema y yo no. ¿Habría preferido a mi padre condenarme a mí al olvido o mi destino habría sido diferente? Esos pensamientos no te llevarán a nada, Sylvain. You're probably right, Professor. Seguramente tienes razón. No es propio de mí. I don't pray much. No suelo rezar mucho, pero esta vez lo haré por quienes han caído esta noche a manos de los ladrones. Y por todos nosotros, porque temo que el futuro traiga más días así. ¿Por qué dices eso? Fargus siempre ha sido una tierra fría y pobre. Hasta hace 10 años nuestra nación no era más que un campo de batalla para habitantes de la región norteña de Snare. Es Ring. Y tras la muerte del rey, el reino entero se volvió inestable. No me sorprende que cada vez haya más gente que se ve obligada a robar para sobrevivir. Por no hablar de esos rumores sobre la regente, que prefiere perseguir a las mujeres a gobernar. No me hace falta que me lo digas, capto la ironía. Espero esta crisis por cosas como esas. El reino está en crisis por cosas como esas. Espero que cuando Dimitri ocupe el trono todo empiece a mejorar. Bueno, dejo en tus manos la decisión de qué hacer con la recompensa. Ah, y antes de que se me olvide, sigo con ganas de invitarte a comer un día de estos. ¿Me vas a pedir otro favor? ¿Por qué lo dices? Solo quiero pasar un rato con alguien que me cae bien. Está bien, Sylvain. En cualquier caso, gracias de nuevo por todo, profe. Yo solo no habría conseguido. Arigato gozaimasu. La neta. Dice el tripulante Ángel, para ser honesto, no he jugado mucho Skyward Sword hasta Navidad. Pero ya sabía que Fey siempre era la espada maestra. Sí, la neta, el Skyward Sword está muy bueno, ¿eh? ¿Eso quiere decir que Fey también es la espada cuádruple?
Pues a lo mejor, pero eso pues ya tendría que ser como otra línea temporal, ¿no? Ya, yes, pues el Skyward Sword casi es el inicio de la historia. Pues sí, es el... como la historia, la generación que sigue. El inicio de la historia, la generación que sigue. Wow, apenas se me ocurrió lo de la espada cuádruple. Sí, podría ser. ¡Spoilers! Dice el tripulante de Jojo. Sí, la neta, son spoilers. Son spoilers. Ah, casi tan asombroso como el de madre. Podría comer ese platillo todos los días. Vaya, pero si es uno de mis platillos favoritos. ¿Cómo has adivinado lo que me gusta? Muy bien. Banquete. A ver. No, sigue reprobando. Sylvain. Y vamos a subir a Ash, ¿no? A lo de los puños, que es matón. ¿Alguien tendrá el sello? Que sea unidades, inventario, objetos. ¿Qué hace esto? La meta es depositar. Todo bien. Depositar. Objetos. Ah, muy bien. Ese bastón se lo podemos dar a la net. Objetos, intercambiar. ¿Dónde está el bastón? Ah, aquí está. Brandon González nos regaló su poderosísimo like. Se agradece muchísimo, Brandon, por ese poderosísimo like. Muchas gracias. Bienvenido al stream. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Brandon? Tres días para que me mandes saludos. Saludos, Rojitas. Muchas gracias por las poderosísimas 30 estrellas. Ya llevas 45 el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias. Se agradece muchísimo. Según yo, la primera línea va Skyward Sword, Minish Cap, Four Swords y Ocarina del Tiempo. Es que creo que es Skyward, y de Skyward se hacen tres ramificaciones, ¿eh? Se me hace que se hacen tres ramificaciones del... después de ese. Aquí, intercambiar. Objetos, intercambiar. El arco largo, ¿qué onda? Objetos. Tiene más alcance, ¿no? Sí, un cuadrito más alcance. Peor es nada, supongo. Vamos a comprarle pociones a Dudu, ¿no? Porque por eso tuvimos que regresar el tiempo. Yo no ocupo pociones, la neta. Pero Dudu sí. Muchas gracias, Rojas, neta, por esas estrellitas. Se agradece muchísimo. Lo voy a poner un top ahí en la pantalla para que vean ahí siempre quién ha donado estrellas y quién va más arriba y así. Pero ahorita, como apenas me las acaban de desbloquear hoy, pues la neta fue todo muy repentino. Oye, entonces no tenía el sello intermedio, ¿no? No. ¿Y no lo puedo comprar? A ver. Comercios, bazar, comprar. Para Ash. No lo puedo comprar. No, eso va a ser ya hasta el otro mes, ni modo. ¿Qué podemos vender? Creo que tenemos ahí por vender lingotes y así, ¿no? Mira.
Tenemos lingotes de oro. Nos da 5000 y este nos da 10000. Ok. Eres grande, Rojas, muchas gracias, dice la subcapitana. Después de Ocarina se hacen las tres ramificaciones. Ah, es después de Ocarina entonces. Es Skyward y luego es Ocarina y después ramificaciones. Vaya, 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 vaya. A ver, esto aquí, así. Ok. Entonces, vamos a comenzar la pelea de los estudiantes, ¿no? Que esa es la que se hace una vez al año, chicos. Ya es el gran día hoy. Misión Leones y Águilas. Las tres casas se enfrentan en la tradicional batalla de los leones y las águilas. Una contienda de tres bandas que conmemora un episodio de la historia que se celebra en los campos de Gronder, territorio del Imperio. Así que vamos allá. Es hoy, así es hoy. La batalla final. Veamos qué tal, veamos qué tal. Es Skyward Sword, Minish, Force Wars, Ocarina y de ahí ramificaciones. Vamos a tener que googlearlo eso. Pero confío en lo que dicen mis tripulantes, la verdad. De modo que esos son los campos de Gronder, el escenario de la contienda. ¿Te ves con confianza, maestro? De sobra. Perfecto, esa era la respuesta que ansiaba oír. Hola, capitán, yo muy bien. Perfecto que te encuentras. Excelente, Brandon. Nosotros ahí nos encontramos de maravilla. Saludos, saludos. Perfecto, esa es la, respuesta que ansiaba oír. Estoy convencido de que la victoria está en nuestro alcance. Nos hemos pasado el último semestre mirándonos el ombligo precisamente. Además, esta luna me siento más fuerte. Tengo la sensación de que podría derrotar un ejército yo solo. Es bueno saberlo, Dimitri. Puedes contar conmigo, no lo dudes. En fin, la batalla está por comenzar. Prepárense todos. Lo único que espero es encontrar un oponente digno para batirse conmigo. Hemos entrenado un montón, así que aseguro que todo sale bien, ¿verdad? ¿Con qué tranquilidad te tomas todo, Mercy? No olvides que para ganar tenemos que entregarnos al máximo, ¿eh? Es la ocasión ideal para demostrar que tanto entrenamiento ha servido de algo. ¡A darlo todo! Seguro que las chicas me adoran aún más y salgo victorioso en la batalla de leones y las águilas. Tendré que salir a la calle de incógnito. ¿Eso es todo lo que te preocupa? Mira, mientras te pelees a fondo, a mí me da igual, dice la Ingrid. Me esforzaré para estar a la altura, dice Flame. Espero nos guíes a la victoria, maestro. Mostrémosle a todo el mundo quiénes somos los leones azules. Muy bien, muy bien. Sí, ya me llegó, Jujo, ya me llegó. A eso de derrotar a un ejército solo es algo que los japoneses dicen. Oh, vaya, vaya. Vaya, vaya. Referencias. Referencias japanesis. Ok. Entonces, vamos a checar el mapa. No voy a tener que pelear contra Marianne. Oh, un cofre. A la bestia con la Edelgard. Bien protegida la Edelgard aquí.
Ok. Vamos a pelear. Creo que ya sabemos qué vamos a hacer. A Dimitri o tu unidad será tan kind. Así vamos a perder si nos pasa algo. O sea, es una frase de folclore japonés o algo así. Recuerdo que una kata de karate se decía eso. Vaya, vaya. ¿Practicabas karate? Everyone, show off the results of your dedicated training. Remember, we're not just fighting for honor. There's a prize. It's almost time to begin. Ah, llegó el momento. Todo el mundo preparado, dice Edelgar. You all should know. I am not about to go easy on you today. As long as we can pull off the win, doesn't matter how. Our victory must be absolute, no matter what it may take. It is time. Forward, now! Por el honor. Que la subcapitana dice: oh no, tendré que pelear con Marianne. Oh mira, un cofre. Sí, la neta, ¿eh? Y dice el tripulante Hoku que practicó hace muchos años, pero que no llegó muy lejos, pero le hizo a Lushita. Muy bien, muy bien. La neta, yo nunca practiqué artes marciales. Neva. Pero siempre me dio curiosidad como aprender o algo así, como para saber defenderme. Pero hasta ahí. Ready. Esto aquí. I'll cut through. I'm on it. Here we go. Un paso atrás y Sylvain al frente. I'll go. Félix al frente. I'll give it y conmigo. Here goes. What should I do? Okay, okay. Cambiando de tema, ¿si ha sido Tobey Maguire en Spider-Man o es puro rollo? A la bestia, ¿qué nos bajó tanto? Pues la verdad, no estoy seguro. Ya no estoy seguro. Yo lo único que sé es que pues, los únicos que van a salir así seguro son los villanos de las otras películas, pero no sé si con eso se refieren a que ese va a ser el crossover, ¿sabes? Las películas acá, los villanos en sí, no tanto los héroes. Pues quizá podamos mezclarlos entre ellos sin que nos vean. Quisiera saber qué le pegó a Ingrid, la neta. Bernadetta le pegó a Ingrid desde bien lejos. Esa Bernadetta es super arquera.
Ok, aquí. Sylvain destruyendo. That one is expected. A plot twist, van a seguir los mutantes de las películas de Fox. Y ese será el pretexto para meterlos al UCM, la neta, ¿no? Salían chidos los mutantes, yo no me quejo. Me gustaban a mí los mutantes. ¿Te imaginas que sale acá Mystic? La verdad es me quiere atacar a los débiles. Mira, nomás pongo aquí a Lana y ya quiere atacar la verdad es. Bernie rotísima, sí, la neta, mira, ahí va. Toma, al Ignas, que está re lejos, le dio. Ok, ya se empezaron a mover estos, que son los que ando esperando. A stronghold for me to seize. Splendid. There goes Lawrence acting on his own. Ya está Lawrence haciendo la guerra por su cuenta. Supongo que no nos deja opción salvo tomar la colina central para cubrirlo. Not so fast. Oh, la bestia. El morrillo, Oh, ya van a tomar la central. Ah, la neta, quien controla la central tiene el control del campo de batalla, pero también es exponerse bien canijo. Ok, torbellino. ¡Destrúyelo! I must stay focused. Bueno, era destrúyela. Uy, canijo. Pues no lo derroto si le pego. Okay, personaje aquí. Yo doy aquí. Ok, Bernadette está distraída. Y Sylvain en el puente. Sí, yo creo que ella sí va a atacar. ¡Ataca! ¡Ingrid! ¡Tú puedes! ¡Toma! ¡Excelente, excelente! Van muy bien los chavos. La Bernie atacando desde el centro a todo mundo. ¡Félix, tú puedes! ¡Corte! ¡Corte! ¡Adiós, soldado del Imperio!
¡Cuidado, Ingrid! ¡Toma! Muy bien. ¡Cuidado, Félix! ¡Ua! ¡Oh, León, y ya llegó para allá! ¡Toma! Ok, Ignatz, estás perdido. ¡Félix! Es hora de que lo destruyas. ¡Ve por él! You're weak. Ella más al centro. Magia blanca. Sanar. Félix. ¡Cúrate, Félix! Thanks. Ok, este trabajo, este chico es trabajo para mí, porque es cosa seria. ¡Iracundia! ¡Destrúyelo! ¡Oh, aguantó! ¡Sylvain! ¡Termina el trabajo! You're out of luck. Whoops. Muy bien, Sylvain. Excelente trabajo. Dudu, empieza a subir. Aner, recupera terreno. Dimitri por aquí. Acompañas a Dimitri. Y Ana se empieza a acercar junto con Aner. E Ingrid avanza al otro terreno. Es la Cruz Roja, la Meche, sí, la neta. Pero está en el medio. ¿What? Adiós, Leonie. Pero está en el medio la Bernie, porque. Digo, la Meche, porque puede curar a todo mundo desde el centro acá. ¡Curas para ti! ¡Curas para ti! La neta. La aventó un Tomahawk. La Cruz Roja. Ah, Rafa valiente, ¿eh? Órale, adiós al Uber. ¡Licitía! ¡Toma! ¡Oh, toma por para atrás! ¡Uh, Licitía, no! ¡Toma por también! ¡Toma! ¡Oh, Hilda! ¡Adiós, Bernie! ¡Oh, what! Tras el éxito en el campo de la batalla, el ánimo de los Ciervos Dorados aumenta y sus miembros gozan de una mejora de atributos. Es que llevan un montón de guerreros derrotados. Pero no se preocupen, ahorita les bajo la moral. Ahorita les bajamos la moral en corto. ¡Félix, cuidado! ¡Contraataca! ¡Toma! Dice Félix, ¿por qué siquiera estoy aquí? Están bien plomos. Dudu, destruye a Hilda, ahora. ¡Destroza yelmos! Suficiente.
Muy bien, Dudu. To serve his highness. It's Ah, ok, ok. Bueno, vamos a avanzar a ella entonces. Ok, por aquí. Y por aquí él. Y los que se mueven un buen van a avanzar por acá. Ash, no te quedes atrás, hijo, corre. ¿Y qué onda con el Cloud, no? Acá ni se ha movido. Bueno, tampoco se ha movido Edelgard, así que está bien. Ok, Anet, por favor avanza. Muy bien. Hola chicos, acabo de salir de trabajar. ¿Qué onda, Raymond? Bienvenido al stream de Fire Emblem. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Raymond? Yo digo que les bajes la moral. Sí, les voy a bajar la moral ahorita en corto. La neta que sí. Eso se llama estrategia nivel 100, la neta. Bajar moral for the win. Ah, ahí tenemos poderosísimo. Oye, no había visto que no existo. Ahí tenemos el poderosísimo like de Ramón. Muchas gracias, Ramón, por ese poderosísimo like. Se agradece muchísimo. Ahí está, ahora sí existo. Jejeje. Saludos a Ramón, que acaba de llegar. Muchos thank you, Rojas, por otras 30 estrellitas. Se agradece muchísimo. Trae racha de estrellitas, full value. Puro poder de parte de Rojas. La neta sí, bajarles la moral. Sí, la neta, si ahorita nomás no se las he bajado porque no he llegado, No he llegado con ellos. Pero deja que llegue y ahorita van a valer. Diles que coman tierra, sí, la neta. De parte de la burbuja sucia. La lluvia de estrellas de Rojas está súper OP, la neta que sí, Llega, Shiratan, llega. Y refuerzo de Dudu. Y Félix, como siempre, por acá. Así. Y se acerca más el Dimitri. ¿Hay arqueros aquí? No hay arqueros. Oh, pero aquí tenemos a Dorothea. ¿Qué onda con Dorothea? ¿Cuándo llegó? Vamos, Sylvain. Ok, Dorothea. Ok, torbellino. ¡Vamos, Ingrid! ¡Ja! Ah, no, es Petra esta. Esta es Petra. Las confundo siempre. Ok, empieza a desplazar, chica. Para acá estás bien. Excelente, excelente. Oh, ya se empezó a mover Edelgard. ¡No, Rafa! Thank you.
Ah, curó a Petra ese amigo. Ya sabemos sobre quién ir, ¿eh? Sobre el healer, sobre el healer. Adiós, soldado imperial. Toma. Oh, Lorenz aguanta magia. Oh, que Rafa se fue contra la Edelgard. Toma, Rafa. Derrotó a Edelgard. Ese Rafiki, ¿eh? Todo abusivo, dice la subcapitana. Muchas gracias, Raymond, por ese poderosísimo compartir. Ahí tienes a tu boxer bailarín. Ah, ¿dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Esos músculos no son de adorno. No, la neta no. Ah, no, aquí no. No, no, aquí no aplica, aquí no aplica. Aquí no aplica. A pesar de que le tiró con unos tomahawk. Oh, no. Ah, balista. Ah, Tomahawk, ¿hay misiles guiados en este juego? Así es, hay misiles guiados. Hay misiles teledirigidos. También hay minas de proximidad, de armas nucleares, ametralladoras. A ver, Dimitri. Oh, sí le dan su torre. ¡Destrúyelo, Dimitri! No sabe con quién se mete. You never had a chance. La neta. Ok, retrocede, esperad. Ay, rayos. Yo creo que lo mejor es que Petra se acerque, ¿no? En lugar de nosotros acercarnos a ella. Y espera. Usar arma. Petra. Ahí le va. Oh, fallé. Magia blanca, sanar. Aunque creo que Nen ocupa sanación, ¿no? Así que esperar. Y a Ned avanza un poquito más. La neta, tripulante Dani. Lo siento por esto. En serio. Adiós, Licitia. Yo creo que la magia no es lo mejor para Dudu, así que por aquí. Y Félix va a agarrar formación aquí. Oh no, son tres arqueros. Me alegro que todo esté bien, dice el tripulante Ramón, la neta. ¡Pagarás! Dice Dani. ¡No, no! ¿Por qué? ¿Qué voy a pagar? ¿Por qué? Cherry. Por aquí. Tras el éxito en el campo de batalla, el ánimo de las águilas negras aumenta y sus miembros gozan de una mejora de atributos.
Todos tienen mejores atributos, menos los leones azules, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Dimitri, no! ¡Tú puedes, Sylvain! ¡Tú puedes! ¡Torbellino! Be gone. Mira, aquí vamos a estar parejos, tripulante Dani. Lo siento, Marian. ¡Dimitri! ¡Marian, corre! Es mía la torbellina, sí, es tuya, es tuya. Marian, no. Marian, ¿por qué? Ah, oh, no hay nadie cerca. Magia blanca, sanar. Ash. Bueno, ya pagaste, sí, la neta ya pagué. Mi waifu, señores. Qué agüite. Ok, acércate para allá, Ingrid. Félix, párate aquí. Rayos. O sea, me quiero acercar, pero a la vez no me quiero acercar porque están los tres arqueros listos ahí para funarme, ¿eh? Mi juzgando mató a tu waifu, así es, así es. Tu jugando asesino. ¿Quién trae llave para el cofre este? No puedo checarlo. No. Chale, no sé quién trae la llave. Una... Ah, ok, ok, ok. Excelente. Buena idea, Dani. Ah, pon a dos lado a lado y selecciona convoy, Nani. ¿Por qué no aquí no sale? Sí he visto que sale la opción, pero ahorita no sale. Ah, aquí conmigo. Ok, pues ya estuvo que ellos no la traen. Ni tampoco tengo el... No, no tengo. Yo creí que sí tenía, ¿eh? Ah, otras 10, otras 10 poderosísimas estrellas, ¿eh? Anda con todo el tripulante rojitas, ¿eh? Ya debe haber llegado a las 100 estrellitas, ¿no? Ahí va a salir la notificación de... Ahí está, ahí está. Muchos thank you, rojitas. Lluvia de estrellas el día de hoy, ¿eh? Mmm...
¿Lanza o espada? Espada, yo creo. Sí, no, es que no le hace nada a la magia. Sí, no, no voy a tener... No voy a tener, llaves para el cofre. Qué lástima que no tengo las llaves para el cofre. Curar, Dimitri. Curar. Y... vamos a empezar a acorralar a estos, como no queriendo. Chale con lo de la llave. Yo quería ese cofre. GG. ¡Cuidado, Félix! ¡Ah, muy bien, Félix! ¡Oh, con todo, Félix, esquivando flechas, eh! ¡Oh, triple flecha, Félix! ¡Qué onda! Pagarán por eso. ¡Ingrid! ¡Acaba con él! Otro espadazo, Ingrid. I did what I had to. Have I improved some? Okay. Y esperar. Avanza, esperar y avanza y esperar. Okay. Y ahora sí. A este amigo, véngate. ¡Uma! Saluda como reina Ingrid. Sí, no, calamanilla. Como si fuera carnaval acá. Anyway, Ingrid. Está bien chila, la neta. Y ahora que ya sabemos más de su personaje, como que sí está chida. Muy bien. Todos contra Cloud. Es un carnaval de muerte, la neta, De muerte, destrucción y cucucumbia. Oh, te salió un shiny, muy bien, muy bien. ¿Qué era? Ok, sí. Dimitri se adelanta un buen. Dudu avanza también todo lo que puede. Atacar, arco largo. Técnico oportunista. Y a darle. ¡Vamos, Ana! Nomás voy a acercar a Killer. Un Bellsprout. Oye, sí, Bellsprout. ¡Uah, no! Too easy. Muy bien. Es hora de acabar esto. ¡Destroza yelmos!
¡Por Ana! Está lindo, parece que es de oro porque es todo amarillo. Qué nice, nice. Vas a tener un Victory Bell Shiny. Me da rabia admitirlo, pero estamos en un callejón sin salida. Los Ciervos Dorados nos quedamos hoy sin la victoria. Y con esto damos por concluida la batalla de los leones y las aenas. Los ganadores de este año son... ¡Los Leones Azules! ¡Fiesta! La victoria es nuestra. Y supongo que también la recompensa, visto el resultado. Has causado más bajas que las otras clases. La neta, como siempre. ¡Oh, el Félix! ¡Qué MVP, dice el Félix! Muy bien. Excelente. La neta estuvo muy bien, ¿eh? Derrotamos a todos ahí. Oh, no a todos. La neta me hubiera gustado golpearla, Edelman. Bravo, Principito. Me ha quedado claro que no me conviene tenerte como enemigo. Conociéndote, pensé que lanzarías un ataque frontal. Es obvio que debería replantearme la idea de que me había formado de ti. Bien, felicidades, Dimitri. No merezco más halagos que ustedes. Los tres casas hemos luchado de maravilla. ¿Verdad, maestro? La neta... El Donkey te manda un gallo mental. Yo te mando un abrazo mental. Muchas gracias por el abrazo y por el gallo mental también, la neta. Son bienvenidos. Y el Félix, oye, sí, el Félix también. La neta, yo creo que los Ciervos Dorados han estado bien, ¿no? Porque empezaron rompiendo chuchas ahí a los Águilas Negras. De aquí en lo que nosotros llegamos y les quitamos en la partida, pero ellos han empezado magníficos. Eso no escuché esas palabras de todo un campeón como tú. Pero los Leones Azules han demostrado superioridad, está claro. Dile que cheque su mail. ¡Checa tu mail, Félix! Les hicimos KS, la neta, un kill steal ahí. En fin, solo espero que no llegue el día en el que tengamos que poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. A mí no me importaría. Siempre estoy dispuesto a aceptar cualquier desafío que me lance. Le decía en broma, claro. Sí, qué bromitas hace ese Delgar. No me importaría matarlos a todos. Estoy jugando. Sí, Edelgar, jugando. No me parece prudente hacer chistes sobre eso. La verdadera batalla de los leones y las águilas pertenece al pasado. Así es, mira la cara con la que está viendo Dimitri a la Edelgar. Así, Edelgar, hemos hablado sobre esto. De hecho, no me sorprendería que tarde o temprano le cambien el nombre a ese simulacro. Y de hecho, lo dice por él, ¿eh? Él le va a cambiar el nombre a esa batalla de simulacro. Sí, procuraremos llevarnos todos bien, la neta. ¡Qué actitud tan admirable, profe! Mira que has conseguido que se me ocurra una idea. Cuando lleguemos a Garen Mag, celebremos un gran banquete para derribar los muros que separan nuestras tres casas. Y por gran banquete me refiero a una cena común corriente en el comedor, obviamente. Hay que ver cuánto te gusta comer, Cloud. Pero no me parece mal plan, así que acepto la propuesta. Tampoco yo me opongo. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú, maestro? Celebraremos la victoria por todo lo alto. Será un placer, la neta. Se te ve bastante contento. Lo celebro. Supongo que es otra recompensa más. Quizá la mejor de todas de este glorioso día. Estuvo muy bien el combate contra las otras dos casas. Mis estudiantes dieron lo mejor. Hoy me divertió muchísimo, maestro, y he de decir que tu asombroso apetito no dejará nunca de sorprenderme. Pero quiero darte las gracias una vez más. Sin ti nuestra victoria en la batalla de los leones y las águilas no habría sido posible. Todos hemos puesto nuestro granito de arena, Dimitri. Sin duda, pero tus lecciones han sido las que nos han permitido alcanzar nuestro potencial. Sé que es una tontería, pero cuando empezaste a darnos clase me desconcertabas mucho. Sí, la neta ya me lo has mencionado antes. Nunca sonreías, nunca te enojabas.
pero no daba la impresión de que ocultara sus sentimientos. Era como si sencillamente no existiera. Al principio concluí que no te importábamos, pero luego me di cuenta de que estaba equivocado. Pasé un largo tiempo estudiándote sin tener la más remota idea de qué te rondaba en la cabeza. Llegué a pensar que no eras humano. ¿Y ahora qué piensas? Ahora te veo de otra forma. Durante este último semestre has probado que creces tu humanidad. Y también la he visto aflorar en tu mirada. No sabes cuánto agradezco haber compartido contigo todo ese tiempo, maestro. ¿Qué pasa aquí, estudiantes? ¿De qué están hablando? Nosotros también queremos enterarnos de sus secretillos. Basta, Sylvain. Yo también quiero unirme a la charla. Tengo tantas cosas de las que me gustaría hablar contigo, maestro. Y yo quiero contarte un montón de historias y darte las gracias por todo. En serio, maestro, quiero que sepas que sin ti jamás había progresado tanto. Opino igual que Ashe. Para nosotros eres insustituible, profe. Derrotado por el trabalenguas. Insustituible, profe. Eso, si no tuviéramos al frente, más que los leones azules, seríamos los meninos desvaídos. La chava, ¿no? La verdad es que se me ocurren cosas bastante peores que estar a tu lado, sí. Para mí ha sido una gran experiencia. Le agradezco de nuevo la oportunidad que me ha brindado, maestro. Como ves, cuentas no solo con nuestra confianza, sino también con nuestra admiración. Ojalá el resto de nuestro año sea fructífero como estos primeros meses. Lo mismo digo, chicos. La neta. ¡Excelente! Ahora solo queda esforzarse al máximo hasta el final. Bueno, se hace tarde. Será mejor que nos retiremos a nuestros aposentos a descansar. ¡Muy bien, chicos! Ya llevas un semestre dándoles clase, mandalos al extraordinario. Los voy a reprobar a todos. El repertorio de acciones que pusiste en práctica durante la batalla de leones y las hienas fue lo más heterogéneo. En comparación con lo ocurrido durante el simulacro de la luna arbórea, el progreso de tus chicos resulta evidente, como también es evidente que se debe a tu tutela. De modo de recompensa por tu dedicación y en señal de las esperanzas que hemos depositado en tus estudiantes, quiero entregarte esto. Esperamos que continúes siendo un ejemplo a seguir para tus estudiantes. Así que has usado mis poderes como es debido. Me hubiera enojado si hubieras sido incapaz de cumplir con una tarea tan sencilla. Ni usaba tus poderes. Tus poderes nomás los usaba en la batalla de la anterior contra los bandidos porque cometimos un error y Dudu estaba muerto. Pero la neta casi ni usamos los poderes de Sotis. Y lo digo con orgullo. Me duele tener que asignarte una misión de este Jaez en un momento tan feliz. Pero el mes que viene deberás viajar a Ramire para investigar un suceso anómalo que ha tenido lugar en la aldea. Ramire, si la memoria no me falla, es un lugar que tu padre y tú han visitado muchas veces. ¿Un suceso anómalo? Aún no conozco los detalles, pero por lo visto los aldeanos están comportando de una manera algo extraña. Ya he enviado un destacamento de caballeros para comprobar la veracidad de la información que hemos recibido. Supongo que no tardarán en regresar, así que lo primero que debes hacer es hablar con ellos para ver qué han averiguado. Rezo porque no sea un mal presagio. Que la diosa los proteja. Gracias por tus buenos deseos, Rea. Dudu 1111, la neta. Ah, lanza bendita, muy bien, una lanza bendita. Esa va para Dimitri. Muy bien. Luna del robo rojo. Una llama en la oscuridad. The flame in the darkness. A ver. Hoarfrost now graces treetops and open fields. Ya pasamos al invierno. And an icy chill blown in from the north of Fargus blankets the land.
all of Fodlan's creatures began to settle in for a long winter. The setting sun bathes the full winter coat of every wolf in a foreboding scarlet glow. Hunters can now spread the word that the red wolves are back on the prowl. Siempre están bien chidos los murales, ¿no? Que aparecen aquí en este pedacito, entre capítulo y capítulo. También perronis. La neta. Salta, salta, vaya, salta. Oh, salta por tu vida, ya. Nos dieron 5,000 pesos, muy bien. A la bestia, tenemos 40,000, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Tenemos un montón de dinero. That's what we're dealing with. Como les decía, eso es a lo que nos enfrentamos. ¿No se tratará de una enfermedad contagiosa? En medicina no existe la certeza absoluta, pero las probabilidades son extremadamente remotas. Azogamiento, episodios de cólera, acabar postrado en la cama hasta el punto de no poder siquiera despertar. Es una sintomatología tan heterogénea que solo puede apuntar a dos causas. Una combinación de sustancias venenosas o un hechizo de magia negra para hacer más señas. Están hablando de Ramírez, ¿no, Miguela? Pero si es Geralt. A ver, ¿qué has escuchado? Todo lo que has dicho después de descartar la hipótesis de una enfermedad contagiosa. Mi hijo y yo estamos en duda con la gente de Ramírez. Si se encuentran en apuros, debemos acudir en su ayuda. Hemos inspeccionado la zona en persona. Hablen con los caballeros a ver qué les encuentran, qué les cuentan. Me marcho. Gracias por tu ayuda, Miguela. Estoy más que dispuesto a acompañarte a Ramírez. Al fin y al cabo, te debo la vida. También, si lo tienes a bien, seguro que somos capaces de completar la misión con éxito sin ayuda de nadie, solo tú y yo a solas. La neta, sí me gusta Miguela, pero mi corazón le pertenece a Mariana. Miguela, por favor, detente, estás bien hermosa. Estás preciosa, en serio, eres forjada por los dioses, pero la neta, mi corazón le pertenece a Mariana. Así que no se puede, no procede. Es muy amable de tu parte, Miguela. ¡Qué gracia, profesor! Me gusta esa faceta tuya. Buen intento, pero yo también voy al pueblo. Ya basta de palabrería, hora de partir. Como quieras. Adiós, Geralt. Adiós, profesor. Me retiro, capitán. Nos vemos luego. Muchas gracias por quedarte un ratote con nosotros, Brandon. Que descanses. Nos vemos después. Te pagan en pesos, qué codos, la neta, ¿no? 5,000 pesos, así es, 5,000 pesos. Soy papa casada, espalla la papa casada. La neta. Voy a ocuparme de los preparativos en mi oficina, ¿y tú? Si tienes tiempo, convendría que te acerques a hablar con los caballeros. Sí, voy a hablar... ¿Nani? ¡Uah! What's wrong? Yo estoy bien, la neta. Nada, estoy bien. Pues regresa a la enfermería si no estás en plenas facultades. No tienes por qué intentar mantener la compostura, ¿entendido? Ah, sí, está bien. ¿Qué habrá sido ese mareo? Yo también lo he notado. De hecho, no es la primera vez que me siento así. ¿Qué onda? ¿Qué me pasó ahí, eh? ¿Qué me pasó ahí? Todo romántico y después... Todo dramático y después. Estoy bien. La neta, ¿no? Ok, ¿quién es la que había cambiado sus intenciones? Esta amiga, ¿no? La neta, vuelve a la espada y el arco, chao. Espada y arco. Yo creo que... Esta primera es semana lectiva de ley, ok. Ok. Dimitri tiene que subir la equitación, ¿no? Así que lanza y equitación. Y Dudu está bien, Félix está bien con la magia, puños, magia, bendición, magia, espada de caballo, muy bien. Aunque realmente podemos ponerle espada y vuelo, ¿no?
Lanza fe, muy bien. Ok. Tutoría. Félix. Ok, Félix. Vamos a subir tu magia, ok. Muy bien, ya estás en D. Ahora Flame. Tienes un talento oculto en la magia, así que magia. Muy bien, Flame. Go, Flame, go. Anita, la huerfanita. La neta me gustaría que tus... Oh, ¿tiene un talento oculto en qué? En caballito. A ver. Vamos a ver si puede andar a caballo y con arco. Sería chilo, ¿no? Ok, y los otros... Dimitri... Vamos a subirte la equitación, Dimitri. Y a ti... Tu lanza, porque tienes talento oculto. Me encantan las historias de fantasmas, pero nunca he visto alguno. Me gustaría mucho experimentar qué se siente, aunque fuera solo una vez. Deberías caminar por el monasterio de noche. El Ash así de esta morra, ¿no? Profesor. Mi padre fue un jinete consumado desde una edad temprana. Quisiera poder emularlo, pero antes necesitaría perfeccionar mi técnica de equitación y uso de lanza. Adelante, Dimitri. La neta, yo quiero que subas equitación también. ¿Va a cumplir años alguien? ¿Nani? I see. So you'll be staying here for some time then. De modo que van a quedarse un tiempo aquí. Me sorprende francamente. Tengo entendido que llevan años sin otorgar donaciones a la iglesia. Lord Arundel. Eso sí, eso no es achacable sino a la situación financiera del imperio. Te aseguro que no tiene nada que ver con mi compromiso con la iglesia. Por cierto, Dimitri, ¿Edgar no está inscrita en la Academia de Oficiales? Sí, en la Casa de Águila Negra. No creo que tenga intención de abandonarla a corto plazo. ¿Por qué no le das una visita? Buena idea. Me complace pasar un tiempo con mi querida sobrina de cuando en cuando. Por no mencionarlo mucho, que me agrada conversar con mi sobrino. La familia, ya sea política o no, siempre es lo primero. Pero es familiar de sangre de Edelgar, ¿no? Porque mírale los ojos. Los ojos son iguales a los de Edelgar. Ese tío me dio mala espina, Profesor. Maestro, ¿estás mirando? En tal caso, deberías habernos avisado de tu presencia. ¿Quién era ese? Lord Arundel, el regente del imperio, que además es el tío de Edelgar. ¿Ya se conocían? En cierto sentido, sí. Hemos conversado en diversas ocasiones, si bien ha pasado muchos años desde la última vez. Su hermana pequeña era mi madrastra. No somos consanguíneos, pero legalmente es mi tío. O sea que Edelgard y tú... Exacto. Mi madrastra era la madre biológica de Edelgard. Oye, ¿qué? Entonces son hermanastros, Edelgard y Dimitri. De modo que Edelgard es mi hermanastra, sí. Ya hablaremos del asunto en otra ocasión. Ahora hay que prepararse para investigar qué sucede en la aldea. La neta. Interesante, ¿eh? Caray, la princesa del imperio y el príncipe del reino son parientes. ¡Qué sorpresa! La neta, ¿no? Un poco extraño sí que es. Quizá prefiera mantener ciertas cosas en secreto. Sin duda, vamos. Aún así, habrá que esperar hasta que aflore la verdad. En cualquier caso, acerca de Arundel. Ya habías oído ese nombre, ¿verdad? Sí, en la biblioteca. Cierto, es el nombre que vimos en la biblioteca, justo donde encontramos al príncipe. Creía que Arundel había pasado mejor vida, pero parece que está vivito y coleando.
I wonder what the prince had hoped to learn. No sé qué buscaría Dimitri en los registros de donación de su tío. Hay tantas cosas que oculta que resulta irritante. La neta, ¿no? Me acaba de caer el SAT. Oye, ¿qué? Ah, a ver, habla conmigo. ¿Por qué o qué, tripulante Rojas? May I have a moment of your time? Ah, claro que sí, Flynn. Dime. Ah, wonderful. Ah, excelente. Esperaba que pudiera iluminarme. Se trata de usted. ¿Qué? Verá, siento una gran curiosidad por su persona. ¿Y eso? Bueno, es que hay algo diferente en usted. Lo envuelve una aura de misterio. Lo percibí inmediatamente en nuestro primer encuentro y estoy cuando menos intrigada. Me resulta difícil expresarlo con palabras. Si fuese poetista, diría que usted es como el mar. ¿Lo ha visto alguna vez, maestro? Sí, unas cuantas veces. Dice que necesita una identificación fiscal para comprar más estrellas. Oye, ¿qué? ¡Qué raro! A mí me pidió una identificación fiscal para recibir estrellas, pero con mi RFC fue suficiente, nomás que... pues no sé qué onda. El mar es vasto, infinito, y en la superficie todo es apacible, más es aparente la calma que oculta en una profundidad es... una profundidad inescrutable. Su reino rebosa de vida, aunque desde el exterior apenas se distingue, con suerte alguna que otra sombra imprecisa. Empero tan solo es menester echar la caña para atrapar esa vida. No se percibe a simple vista, mas ahí está. ¿De qué estás hablando? De peces, obviamente. Oh, caramba, me he desviado del asunto, ¿verdad? Bueno, volviendo al mar. Ya pude cita en el SAT para generar mi e-firma. Muy bien, es necesaria, la neta. Creo que es un proceso rápido, ¿no? Más si haces la de esta así en internet. La cita en internet. Cuando llega la tormenta, las tranquilas aguas se tornan tan poderosas que pueden volcar hasta el más grande de los navíos. Así es usted. Su semblante se refleja aparente calma y aplomo y posee un enorme poder. Lo cierto es que mi hermano albergaba dudas sobre usted. Llegó a tenerlo por un joven de dudosos orígenes. Mas no se lo tome mal, mi hermano es muy diligente en sus responsabilidades. Comprenderá que puede albergar dudas sobre alguien que apenas quien conoce. Es que nadie sabe siquiera su edad. Por cierto, ¿cuántos años tiene? La verdad es que no lo sé. ¿Cómo? ¿Desconoce su edad? Es realmente un enigma. Por su aspecto me resulta difícil calcularla. Me pregunto si fuera más joven que sus propios alumnos. Bueno, ¿y tú cuántos años tienes? ¿Quién, yo? Sí, ¿tú? Diría que soy más o menos de la edad de cualquier estudiante. Ah, pues pareces más joven que los demás. Sea como sea, la verdad es que no es así. Ah, cierto. De hecho, durante un tiempo estuve pensando en inscribirme a la academia. Sufrí algunas desventuras, mas por fortuna sirvieron para que me aceptaran. Lo siento, seguro que tiene otros quehaceres. No lo entretengo más. Espero coincidir con usted en otra ocasión, ¿le parece? Estupendo. Que tenga buen día. Buena gente, la Flayne. Mi nivel de apoyo subió a C con ella. Así que estuvo bien. ¿De quién es cumpleaños? ¿De quién es cumpleaños? De Linhard. La neta te es más padre. Ok, caballitos. Muy bien. Ok, todos subieron y tenemos el fin de semana. Ok, aquí vamos a guardar. Nadie subió su apoyo. La neta quiero checar las batallas. Tenemos dos verdes. Dos verdes, ok. Y tenemos tres fines de semana.
Entonces realmente no podemos descansar, vamos a hacer puras misiones. El siguiente stream van a ser puras batallas, como quien dice. A ver, ahora sí, comercios, bazar, comprar. Ashe, sello intermedio, comprar. Examen de aptitud, Ashe. Y matón. Se va a hacer un matón. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Ahora tenemos a un Ash desnudo. Desnudo más poder. Más desnudo más poder, la neta, ¿no? Pues la neta estuvo bien. Estuvo chida la pelea de contra los bandidos porque teníamos de objetivo acorralarlos y pues la neta tuvimos que idear una estrategia para acorralarlos de manera más eficiente. Y pues la neta también estuvo chido la batalla contra de las tres casas, nomás que pues obviamente mis estudiantes iban a salir victoriosos, ¿verdad? Eso era súper obvio. Pero pues igual dieron una batalla muy digna. Ese Ashe derrocha testosterona, la neta que sí. La neta yo siento que fue un mes bastante productivo. La verdad en el stream anterior jugamos 2 meses, pero en este, a pesar de que jugamos 1, las batallas estuvieron interesantes. En el siguiente mes parece que va a estar lleno de acción, porque tenemos la misión del misterio del cañón rojo y la del auténtico valor, y aparte la misión principal en el pueblo de Remire. Así que la próxima semana en el stream de Fire Emblem estará lleno de batallas, ¿no? Por el momento, me temo que hemos llegado al final de la transmisión de la Estrella Capital del día de hoy, de la Estrella Capital Sheratan. Así que no me queda más que agradecerles a todos su presencia, su apoyo con sus likes, su apoyo con comparticiones, sus comentarios en la caja de tripulantes. La neta, si no fuera por sus comentarios, la neta, esto sería muy, muy aburrido. Porque, no muy, muy aburrido, pero pues lo hacemos más dinámico cuando tenemos una conversación entre mis tripulantes y su capitán, ¿verdad? Así que mientras más comenten, más feliz de mi parte. También muchas gracias al tripulante Rojas por darnos nuestras primeras estrellas en nuestra carrera como streamer. ¡Arigato gozaimasu! A todos mis tripulantes se les agradece muchísimo de todo kokoro. Se despide su capitán deseándoles que tengan una excelente, bellísima, preciosa, chulísima noche de descanso, tripulantes. En serio, la neta que saludos a otras 14 estrellitas de despedida del tripulante Rojas. Muchas thank you, Rojas. Espero que tengan una excelente noche el día de hoy y que sueñen con sus waifus o que sus metas se cumplan el día de mañana. Sin nada más que añadir, mis estudiantes y yo me despido. La neta, mis estudiantes y yo me despido sin nada más que añadir. ¡Chao, chao! Me voy al infinito.